Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 29. Un programita que, bueno, que va hasta arriba de contenido, entonces vamos a ir presentando rapidito, por lo menos, a los dos miembros del equipo habitual, es decir, Donkey Kong, Kike, ¿qué tal, tío? Muy buenas, Sergio, tío, pues bien, encantado de estar aquí una semana más. Bien, 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 cada vez suena más convincente. ¿Verdad? ¿Y tú, Lazarín? Voy poco a poco, tío. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Dice, encantado de estar aquí, que está en el sofá de su casa. O sea, que es como, hombre, si no estás encantado de estar ahí, tío, mal vamos. Sí, y con la cervecita de rigor. De rigor, o sea, que mal no está. No, tío. Mal no está. Pero bueno, y el que parece que no está mal es don David Martínez, redactor jefe de Hobby Consolas, que se ha prestado a estar con nosotros. Yo creo que no sabe muy bien lo que está haciendo, pero bueno, tú mismo. Soy el invitado más lamentable de la historia de Hadoken Rojo. Hasta hace un minuto he dicho, guau, les voy a dar caña, esto va a acabar llamándose Hadoken Facha después de todo el programa. Pero luego me he dado cuenta que soy el primer invitado que ha pedido estar aquí. Así que... Correcto. Joder, bueno, pues tratadme bien. Siempre, sí. Haremos lo que se pueda. No, hombre, sí, para nosotros es un placer, ¿eh? De hecho, he de decir, ya te lo dije por privado, por Twitter, que me hizo bastante ilusión y gracia tu forma de invitarte, ¿eh? Que lo sepa. A ver, ahí con el montaje molón. Yo lo escuchaba... Para que no lo sepa. Ah, vale. Escuchaba y seguía los montajes del Hadoken. Y digo, sí, venga, en una de estas tengo que intervenir. Porque luego, si acaso lo decimos, ha habido un montón de intervenciones donde estaba yo implícitamente ahí diciendo, cabrones, si esto fuera en directo... Cierto. Yo llamaría y diría, yo fui el que le reventé el final de Silent Hill a Aureal. Tenemos que habilitar eso, ¿eh? Llamada de aludidos. Es cierto, es más, ahí te iba a invitar a que empezaras ahí, David, con tu mini sección ahí de disculpas, ruegos y súplicas y de todo ahí. Bueno, espera, que cuente el resto de la historia que le he cortado, lo de Silent Hill. No, no, esto, Aureal contó que alguien le había reventado Silent Hill y, claro, estaba jugando yo a su lado, él que es fan del survival horror, yo le iba contando cosas y el tío venía, miraba y tal, y al final, pues en mi momento de furia de, ostras, que la tía era la madre de, pues el que tenía al lado era Aureal y se lo soplé. Pero que sepa la gente que... Se quedó serio y se le resbalaban las lágrimas ahí por la mejilla, ¿no? Ahí, Va, di que se había visto todo el juego, ¿eh? Y he de decir, en defensa de David, que le está bien empleada a Aureal por portera. Porque estaba todo el puto rato... Correcto. Además que ya sabes que no lo puedo evitar. Iba, venía... Si cuando estaba jugando, no me cuentes nada y se te queda mirando. Y se iba. No me cuentes nada, pero se lo está viendo. Si no te tengo que contar nada, pero lo está mirando, coño. Si estoy jugando y viene a 2x3, cabrón. Qué tío. Pero venga, sí, muy rápido para que la gente me conozca. Lázaro me reventó en una final de Death or Alive 2 y se llevó un viaje a Punta Cana a mi costa, que espero que todavía lo celebre. Todos los... No sé si fue en enero o diciembre, ¿no? Algo así. Yo no celebro las navidades, celebro los dos perfect que le hice a Martínez. Tío. No fue un dos perfect porque... Una. Ah, bueno. Era el mejor de 5 o algo así. Sí, hubo una que te gané y yo dije, este está jugando con una mano atada a la espalda o algo así, no puede ser. No, estaba un poco nervioso. El primer round me ganó y dije, ¿pero qué estoy haciendo? Y ya saqué ahí la artillería y. Me breo. Luego, con Donkey Kong he coincidido un poco en la redacción. Con Sergio he coincidido media vida y también me reventó. En este caso, al Street Fighter 2 Turbo de Super NES. Además, en unas condiciones como... No jugaba con Dalsim, pero podía haber sido, o algo así. Una cosa extrema. No, no, eso me acuerdo. Lo tío fue rápido. O sea, tú te pediste a tu Ken... No, a Ryu tenía que ser. A Ryu. Bueno, miento. Sí, te dejé elegir. Yo con Ken, da igual. Era Ryu contra Ken, no da igual. Te dejé elegir el lado, porque estabas protestando, tal. Te dejé la izquierda, si no recuerdo mal. Te hice un perfect. Y luego llegó a Cal, que por cierto, es nuestro próximo invitado en el Hadoken número 30. Por alusiones. Y no te hizo un... Sí, no te hizo un perfect, pero te ganó con Darcy. Y dije, sí, fue algo así. ¿Qué cojones es esta mierda? Sí. A ver, yo era pobre, yo tenía el Street Fighter 2 normal, donde los muñecos se movían despacito y estaba acostumbrado a otra cosa. Y tampoco entendí por qué lo jugamos en Super Nintendo. Estábamos en los 128 bits o algo así.
y llegó Sergio de su casa con el cartucho. Y dije, pero vamos a jugar esta versión. Lo tenía bueno, trucado el tío, ¿eh? Lo tenía no, ahí. No, eso tiene otra explicación muy sencilla. Y es mi ventajismo habitual. Y es que yo juego infinitamente mejor con el mando de Super Nintendo. Es decir, con la cruceta de Nintendo que con cualquier otra cosa. Bueno, pero entonces, es que la cruceta de Nintendo, de Super Nintendo, es la cruceta. Sí. Que por cierto, eso es que yo nunca he jugado contra ti a nada, ¿no? A Street Fighter no he jugado contra ti, ¿no? Pero es que es muy difícil. Porque tú juegas con palanca, entiendo. No, yo juego con lo que me des. Yo te gano hasta con una alfombra en Revolution, si quieres. Vale. No, entonces, yo no tengo problema. Bueno, menos con el pad de Series X, que me parece el peor control pad que se ha hecho jamás en la vida. La cruceta, ¿no? Sí. O sea, es que le han puesto el rollo hexagonal ese para las diagonales. Es un horror. Es que se te mete el dedo para adentro ahí. Es como la cruceta es ridículamente pequeña. No sé, o sea, estoy por sacar el mando de la Ouya, que la tengo por aquí en la caja, pues yo creo que es mejor todavía la cruceta, ¿eh? No, deja la Ouya ahí. Tenemos un torneillo pendiente, de todas formas. Sí, no vaya a ser que te muerda o algo. tenemos torneo pendiente, sí. Vale, yo solo participo si me dejáis jugar con mandos con cruceta decente. Yo creo que tú quieras. Con otra cosa. Con lo que tú quieras. Hasta ahí, correcto. Bueno, después de esta introducción, que yo creo que es la más larga de la historia, no de Hadouken, sino de la historia en general, vamos con la escaleta, que no hemos empezado ni con la escaleta. Cuidado. Venga, dale caña. Así vamos. En fin. Vamos a empezar con la noticia de la semana, que es la adquisición de Codemasters por parte de Electronic Arts por 1.200 milloncejos, que se efectuará el año que viene. Luego seguiremos, daremos un repaso rápido al reciente Nintendo Indies que se dejó ver. Seguiremos con Nintendo para analizar las jugosas declaraciones de Doug Bowser sobre Nintendo Switch. Luego ya profundizaremos y luego vamos a cambiar de Nintendo a SNK para comentar lo que podemos esperar de su nueva consola, la cual estará lista para el año que viene. Vamos a seguir comentando tres nuevos vídeos gameplays que se han visto de Ghosts and Goblins, Hitman 3 y Back 4 Blood. Y terminamos la actualidad, ¿con qué? Pues con Cyberpunk 2077, porque es que hay ahí para hablar media vida. Pero bueno, vamos a intentar acotar un poquito, pero vamos, es que tiene tela. Y luego vamos al solomillo habitual, que en este caso va a ser una retrospectiva de Super Mario, porque cumple 35 años. Pero, como siempre, antes de entrar ahí en materia, vamos a comenzar con a qué hemos estado jugando. Y como veo que Donkey Kong se prepara, dale, ¿a qué has estado jugando? Muy bien, tío. Pues nada, yo esta semana he de reconocer, he de empezar diciendo que por compromisos personales y de trabajo no he tenido mucho tiempo para darle. He estado probando que le tenía ya ganas al Captain Tsubasa Rise of New Champions, ¿vale? Que ya me dijiste tú que era flojete. Estoy de acuerdo, es flojete, tenías tu razón, estoy de acuerdo contigo, pero también es verdad que me he consentido. Me he consentido por la nostalgia y por ese tipo de cosas. Yo era muy fan de la serie cuando era pequeño, me crié con ella. Y bueno, tiene su gracia, tío. Si eres fan de la serie, sí. A pesar de sus fallos y tal, tiene su... aceptable, tío. Si te gusta el anime y demás, yo creo que no está tan mal. Luego le he dado muy poquito también, pero está probando a Spider-Man Miles Morales. Que, bueno, me ha parecido pues un poco lo que comentaste también. A nivel técnico, bastante competente. A mí, yo he de reconocer que Spider-Man, el personaje, tío, sabéis que no soy muy fan de los superhéroes y Spider-Man ya se me hace un poquito bola también, las cosas como son. Pero bueno, el juego, lo poco que he probado es muy entretenido, tío, es lo que decía a nivel técnico, está bastante bien, es muy parecido al otro. No es un Spider-Man 2, no desvelo nada a estas alturas, pero bueno, como juego está muy entretenido, está bastante bien. Oye, y luego empezamos pronto con los incisos. Que he tenido la sensación con Miles Morales, he jugado muy poco, he jugado 3 horas o algo así, de que empieza muy, 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 muy arriba, pero baja muy rápido. Y las misiones como que, uff, o sea, después del principio, que es lo de Rino y tal, después se relaja mucho, o sea, es como muy tranquilo, muy tranquilo. No he seguido jugando mucho más, pero esa sensación no sé si la habéis tenido vosotros o no. Pues yo es que le he probado muy poco, porque me lo estoy reservando. A ver, luego hablaré, pero me lo estaba reservando por tema Cyberpunk, pero como Cyberpunk se me ha caído porque luego lo voy a explicar y tal, es uno de los que está ahí en la parrilla de salida, pero todavía no le da, como no me gusta andar con propiedad. Lanzo una pregunta al aire. Hay dos picazos, uno es el inicio con Rino, que es
muy espectacular, muy scriptado, sí, pero mola. Luego en la mitad del juego, quizá un poco antes de la mitad, está este gameplay puente, ¿no? publicaron en el puente, que fue el del... Sí, eso va a ser espectacular, claro, está claro. Y el final tiene otra misión molona y el resto son más estándar. Vale, bueno, ya. Siguiendo, para que Sergio no me regañe, como hace habitualmente, he jugado también a retro. Está jugando a un juego de Master System, que es Captain Silver. ¿Verdad que sí? Qué raro. Es que Captain Silver, que es un título que, bueno, para mí es lo mejorcito, tío, que hay en Master System. Es una buena adaptación de 8 bits. Está jugando a la versión europea, vaya por delante, tío. Uh-huh. Y a mí me parece que es un juego que es variado, está bien, tío. Tiene unos juegos finales molones. Y muchas veces se olvida cuando se hacen tops y recopilaciones, ¿sí?, de Master System y demás. No se le presta mucha atención. Y para mí de la época creo que está bastante bien, tío. Así que si haces sí, un... A mí me gustó mucho la recreativa y no sabía que había salido en Master System. Sí, creo que en NES también, tío. Pero el de Master System por lo menos está bastante bien, tío. La versión de Master System era muy buena, es verdad. Gráficamente no está mal, está bastante bien, tío. Y el desarrollo, eso, tiene 6 niveles, está bastante chula. Si Sergio hace otro vídeo de Master System, le recomiendo que lo meta, tío. Que le eche un ojillo. Sí, sí. Efectivamente, hombre, me dejé varios, como Sagaya, tu gran Sagaya y tal, y evidentemente sí. Pero es cierto que ese se me olvida, o sea, cuando le menciona digo, hostia, es verdad. Es que es un juego que tanto el arcade como las conversiones que se hicieron no se suele acordar mucho a la gente, tío, tampoco es que sea el colmo de la carisma ni nada, tío, comparado con otros juegos, pero sí, está bastante bien, me ha gustado, tío. Y ya, está ahí, es lo que he podido darle esta semana, tío. Bueno, me lo esperaba peor, también te digo, me lo esperaba peor. A ver, Lazarín, ¿a qué has estado dándole? Pues yo he progresado adecuadamente con todo lo que empecé la semana pasada. Sí, realmente no he probado nada nuevo. Sigo jugando a Destiny 2, que estoy ya en la raid, en el último enfrentamiento de la raid, de la raid nueva, que está bastante guay, que es bastante complejo. ¿Sí? A ver, es que es un juego que tienes que... O sea, igual que hablamos el otro día del farmeo con Demon's Souls y tal. Cuidado que voy yo luego. Sí, sí, claro. Yo ahí lo dejo. Destiny 2, pues como buen game as service que es, pues es repetir una y otra vez y completar los contratos semanales y no sé qué, es hacer cosas repetidas ocasiones y ya está. Pero bueno, lo de la raid mola porque tienes que averiguar cómo se hace, es bastante complejito y ahí estamos. Uh-huh. Hemos hecho dos noches de averiguación y de intentos y todavía nos funde. Pero seguramente continuemos luego, o sea que a ver si acabamos. ¿Qué más? He jugado mucho a Dirt 5 porque me gusta mucho, me mola mucho el rollo este fresco de pim, pam, pum, venga, corro, gano, pierdo, pum, una hostia tal, y que no paras. Está muy ¿Has guay. ¿Has probado el modo Playground o todavía no? No, pero ya he llegado en el modo historia a las misiones que se basan en ese modo. Está guay, pero me cuesta un poco el control. Bueno, a ver, que no tengo ni el carnet de conducir, chavales. Que no. Ya, ni yo tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Pero me ha gustado. Lo que sí me he tenido la sensación, ha habido desde la última vez que jugué, se ha actualizado como dos veces el juego. Uh-huh. Y ayer, que estuve como 2 horas sin parar de jugar, tuve la sensación de que había escenarios en los que petardeaba bastante. O sea, igual que la primera vez que jugué, nunca tuve esa sensación, que todo iba súper suave y tal. Sí. Ayer pegaba unos petardeos importantes, ¿eh? No sé si con alguno de los parches se han cargado algo. Se han cargado algo. Pero sí, sí, en los escenarios que eran un poco así más pues con más densos, más detalle, con más eso es más densos. La típica bajada, así un poco que la distancia de dibujado tiene que ser muy grande y tal. Se movía, cuando se movía hacia los lados, hacía ahí un poco de. Bajaba de 60, pero fuerte. Ajá. Bajaba fuerte. Ya. ¿Y qué más? A ver, no sé a qué más he jugado. A ver, vale. Mirando la lista. Sí, claro, mirando la lista. Si tengo que acordarme de memoria, te digo, ya, jugar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? estuve probando el Death Stranding, que no sé si lo comenté, porque José Luis Sanz, dijo que en PlayStation 5 era exactamente igual. Pero también recordé que hace relativamente poco hablé con José Luis Sanz y me dijo que no tenía una tele 4K para jugar. Con lo cual, ahí hilando un poco... descubrimos que el juego PlayStation 5 se ve muy bien, pero si no tienes una tele 4K, te da exactamente igual, eso es. Y por último he jugado bastante también, que llevo como unas 35 horas de juego a Immortals, sigo ahí con Phoenix Rising. Muy divertido, muy divertido. Tiene
sus momentitos así que acabo de superar, por suerte. Su momentito ahí de valle, de qué misión hago y uy, se me atraganta esto, lo otro, ¿no? Que todos los sandbox al fin y al cabo lo tienen. Sí, sí. Pero nada, nada, lo he superado con holgura, ¿no? Con holgura y ya estoy otra vez enganchado. Sí, 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 sí. Así que todo eso, de retro no he tocado nada, macho. No he tocado ni el Game & Watch de Donkey Kong que tengo por aquí. No he tocado nada de nada. Bueno, bueno. No está mal, ¿eh? No está bueno, mal. Retro, si ponerle los si ponerle las pilas a un mando de Series X se considera retro, lo he hecho. Muy bien, Lázaro. Ahí, la primera. No, realmente no lo he hecho porque no las he gastado, pero me parecía divertido decirlo. Ya nos conocemos todos mucho. Muy bien, Lázaro. En fin. A ver, David, ¿a qué has estado dándole? Ya te digo, a los invitados les dejo un poco más de cancha. Sí, pues si me pongo no termino. Venga, va, para empezar. Las dos versiones de Cyberpunk. Me acabé Cyberpunk con un PC de la NASA y me pareció la hostia. De verdad, me pareció un juego espectacular y tiene muchísimo de aquello que había creado hype. Pero después tuve que hacer también el análisis en Play 4, además en la Play 4 base, para sufrir como la gente de a pie, y fue el infierno en vida. O sea, fue hasta triste decir, no parece ni el mismo juego, joder, con lo que me acabo de jugar aquí el megatón que es, y bueno, luego lo discutiremos más, pero uno imprescindible, el otro imperdonable. Más cosas. Correcto. En Play 5 prácticamente todo lo que ha salido de lanzamiento. Los Miles Morales, Sackboy, Astro Boy, Demon's Souls. Demon's Souls sin acabármelo. Godfall. Los otros sí me los he reventado. Como todos. No, Godfall ya no. Porque me he entretenido bastante con el Black Ops Cold War, que es mierda de las mías. Correcto. Immortals también lo he jugado mucho. O sea, me lo terminé en Series X y he seguido jugando después para el nuevo juego Plus, porque es un juego que me moló mucho. También Falconeer en Series X, que no me gustó nada. Ya, es que es un poco caca, ¿eh? Y ahora vienen mis elementos de demolición. Adiós. El primero, que puede ser mi última declaración en el podcast, es que también juego a Fortnite. Porque me tiene mi hijo farmeando cosas. Entonces, cuando saltan los retos, no sé qué y no sé cuánto, pues entonces dice, papá, quiero el skin de no sé qué. Tenemos que jugar a dúos y llevarle un poco de la mano porque si no le revientan. Vamos, tiene 6 años, os podéis imaginar. Pero nos hemos hecho ahí... Quiero un pase. Nos hemos hecho nuestras victorias magistrales. Y luego en retro... A ver. Sorprendentemente, yo sí que he jugado a la Game & Watch porque en casa estamos picados. Entonces, en el juego del malabarista este, el Ball... Sí. Vamos luchando por ver quién tiene el reto. Ahora no sé si tenemos en 900 rebotes y entonces está mi mujer ahí hasta que se lo supere y luego la niña y luego yo. Y es el reto familiar. Y también está jugando a Demon's Crest en la consola virtual porque no lo tuve en Super Nintendo. Me parece un juego de la hostia. Sí. Pero la hostia, eso sí. Que era un... No sé por qué motivo... Lo había pasado por alto siempre y cuando fui consciente de que era un juego molón costaba $1,000,000, así que nada, ahí emulado en Switch. Lógicamente. Y creo que eso ha sido todo. O sea, muchas más cosas que están bajo embargo y no os puedo decir bajo pena de muerte. Ya se está haciendo el interesante, macho. A ver. Ya tardaba. Correcto. Pues mira, para interesante he de decir que me he enterado de una cosa que ojalá la pudiera decir y que la apoya. Y ya está. Con eso, ese es mi comentario al respecto del interés. Luego nos contará fuera de antena, ¿eh? Como dicen en la tele. Fuera de antena. Pues va a ser que tampoco, ¿eh? Va a ser que no. Ya supongo. Pero bien tirada ahí, Lázaro, por si acaso. ¿Cuándo nos enteraremos? ¿Cuándo nos darán la noticia? Más adelante. Ya doy por hecho, ya jugó a Silent Hill, ¿no, Sergio? Eso es, correcto. Con Kojima. A él, le invité unas copas y estaba hablando de macho. Sí, y me prometió también, me prometió también un remake de Police Notes, macho. Dije, muy bien, hombre. Dije, sí, Kojima. Ahí, te lo pago yo. Venga, me has pillado de buena. Hago yo de productor. Pero bueno, a ver, ¿a qué le está dando yo? Primero, en lo retro, reportaje de todos los juegos de Rare para Super Nintendo.
que ya sabéis que es uno de mis estudios favoritos de toda la vida, de siempre. Bueno, es o era. Ahora ya lo que cuando pone Raid no tiene nada que ver. O sea, cuando se fue a Microsoft, hasta luego. Y es sigue siendo una auténtica pasada, pero hasta el punto, para el que no lo sepa, Raid hizo en Super Nintendo solo 7 juegos: los 3 Donkey, el Ken Griffey, Battletoads in Battle Maniacs, Battletoads and Double Dragon y la versión de Killer Instinct, ¿vale? Pues es que eran tan sumamente buenos que el Ken Griffey, el Win and Run, que hubo varios, vamos, el Win and Run, que es el suyo, el de Rey. A mí el béisbol me la suda muchísimo. O sea, de hecho Sergio, perdona, pero a que te diga, exceptuando los Donkey Kong, tío, son juegos muy infravalorados, a mi juicio, tío. Sí, bueno, es que es lo que te digo, es que el Ken Griffey es que es buenísimo. De hecho, yo le jugaba en su día, a pesar de todo, porque es que era muy bueno y gráficamente era acojonante. O sea, es que era increíble. Y le jugábamos simplemente, pues eso, echábamos unas carreritas ahí con un amigo mío, ahí a doble, uno contra otro. Y es que era muy bueno, hasta ese juego es que era muy bueno. El único para mí patinazo, entre comillas, fue el Battletoads and Double Dragon, sí. Pero no porque fuera malo, sino porque es que era demasiado parecido al de NES. Es que era, joder, es que era demasiado parecido, o sea, no aprovechaba en absoluto las cualidades de la consola. Y de hecho es que salió tiempo después, como 3 o 4 meses después que el Battlemania, sí. Y decías, pero es que eso es un paso atrás, es que ¿qué habéis hecho? Y es que claro, programar la versión de 8 bits y... Sí, yo creo que eran los mismos sprites y todo, ¿no? Era muy, muy parecido. Prácticamente, sí. De hecho, en el vídeo he metido, pues, no sé, como 10 segundos de comparativa a los dos y tal, y es que dices, tío, es que casi hasta incluso sin apura, no sé yo, ¿eh? Son iguales. Casi me quedo con la de NES, pero bueno. ¿Se puede decir que eres el Digital Foundry de lo viejuno, de lo rancio? Hostia, a mí cualquier comparación con Digital Foundry, vamos, me vengo arriba. Pero ojalá. Bueno, mientras no, yo soy muy fan de Digital Foundry. Mientras sepas abrir las cajas de las consolas, ya eres mejor que ellos. Muy bien, Lázaro, veo que estás ahí hoy que lo tiras. Estoy a tope, tío. Ahí. Bueno, a ver, lo moderno. Empiezo con el juego que me invento, que es Unto the End, que es una especie de Dark Souls en 2D con estética de los juegos de Playdead, más o menos, tipo Limbo, tipo Inside. O sea, para que os hagáis una idea de situación rápida. O sea, va de un guerrero, pues eso, que va de camino a casa, se cae en unas cavernas, y en las cavernas básicamente le dan por el culo una y otra vez. Es horrible, pero mola, por así decirlo. Y tiene, o sea, están, pues eso, el tema de los campamentos con su hoguera y demás, tiene toques también de supervivencia y esas cosas. Lo única, para mí la gran diferencia que tiene con respecto a los juegos Souls-like es que no hay barra de resistencia. O sea, lo de la resistencia, tú puedes rodar por el suelo 27 veces que no pasa nada. Eso sí, puedes perder la espada, se puede romper, puedes perder la antorcha y no ves absolutamente nada. O sea, es complicadete el asunto. Hilando con esto, a ver, he de decir que con Cyberpunk, aunque a mí me estaba gustando en PlayStation 5 porque es una versión decorosa, o sea, está bien. Yo sigo diciendo que tenía minor flaws, como se suele decir, o sea, pequeños bugs, pero bah, tampoco era gran cosa. Pero claro, sí he seguido viendo vídeos de juego en PC y es que es otro juego incluso. Entonces he dicho, mira, paso de esto, si tengo que esperar X meses a que saquen, voy a esperar hasta que saquen la versión de Next Gen, de PlayStation 5. O de Series X y ya está. Porque me parece absurdo estar jugando. O la de Switch también, tío. cuando se pongan a ello. Entonces, como lo he dejado ahí aparcado, he dicho, pues, ¿cuál es el juego que me apetece jugar? Y me he puesto con Demon's Souls. Y nunca dijo nadie. Eso, ¿eh? Lo de ¿a qué me apetece jugar a Demon's Souls? Eso es imposible. A nadie le apetece jugar a eso por gusto. Eso es un sufrimiento continuo. Tenía muchas ganas de jugar y le está jugando en modo rendimiento. Me parece una pasada. De hecho, a mí los de Bluepoint me parece que son sensacionales haciendo este tipo de cosas. Es muy bonito. Son muy buenos. Sí, es muy bonito. Es bastante disfrutable en general. Lo que pasa es que tiene una pega que es que no puedo con ella, que es el tema del farmeo. Es que me puede. Es como lo de los combates aleatorios en los juegos de rol clásicos. Que es que lo intento, pero es que no puedo. Es que no me gusta. O sea, luchar contra mi naturaleza y no puedo. No sé qué pensáis vosotros, pero el hecho de farmear es aburrido en sí mismo. Yo cuando, o sea, evidentemente yo creo que todos nosotros hemos farmeado y en general es una actividad que tienes que hacer
obligado, porque sí, si no obligación. Te mata, tal, es una obligación. Pero no es algo que se disfrute normalmente. O sea, habitualmente, o sea, es decir, normalmente tú no farmearías a no sé qué. Hay muy, muy pocas excepciones, te tiene que gustar muchísimo el juego para que... Sí, pero aún así no farmeas. O sea, te puedes dar una vuelta, pero no farmeas. Lo que es el hecho de farmear en sí, no darte una vuelta para prolongar, no, no. Farmear, farmear. El hecho de farmear. Bien. En Demon's Souls, claro, ¿qué pasa? Que el farmeo es un dolor. O sea, si ya de por sí es aburrido, en Demon's Souls es aburrido y horroroso. Entonces, claro, se juntan las dos cosas que dices, es que tengo cosas mejores que hacer. Pero claro, pero también es cierto, aunque suene un poco contradictorio, a mí no me parece mal que lo metan en juegos tan difíciles, porque al fin y al cabo, si tú farmeas y farmeas y farmeas, tú puedes ir con la de Dios es Cristo, te llega el enemigo final y te lo haces con... A ver, no te digo con la gorra, pero es muchísimo más fácil. Pero claro, has tenido que farmear. Entonces yo por eso prefiero más el tema de Dark Souls, porque tú tienes tus estus y ahí te jodan, no tienes que farmear. Tienes tus estus, tú te las ingenias y si eres lo suficientemente habilidoso bien y si no, pues te jode. Es que es así. Pero no inviertes tanto tiempo en farmear que en muchas ocasiones es necesario, sobre todo por temas de veneno y temas así, que es que tienes que farmear. Sí, lo peor de todo es que con Demon's Souls es farmear con alto riesgo. O sea, que además sí. Te puedes tirar un echar rato la tarde para nada, y perderlo ahí, todo sí. Y ahí ya sí que... si lo haces con cuidado, no es tan así. Lo que pasa es que me parece... A mí me da pena, porque me gusta mucho, pero yo creo que no voy a jugar más por el tema de farmear. Es que me da mucha rabia, pero bueno... No sé, me lo tengo que pensar. Y siguiendo con, por cierto, detalle que se me olvidaba. He estado jugando y he aprovechado, por eso tenía tantas ganas de jugar al Demon Souls este remake, porque me he hecho, por fin, que me ha costado la de Dios es Cristo, conseguir los auriculares, los Plus 3D. Madre mía, o sea, son un poco caros, son 100 pavos. Son 100 pavos. De hecho, es que no los encuentras, son dificilísimos de encontrar, pero... Es otra historia, ¿eh? Se nota, ¿no? Sí, se nota. Sí, yo lo aconsejo. Además, me habían dicho precisamente que Demon's Souls es de los juegos de Play 5 que más se notaba el audio 3D y tal. Y efectivamente es bastante agradecido. No, no digo que sea ahí un game changer, una experiencia totalmente nueva y tal, pero hay diferencia, ¿eh? O sea, es bastante. Los que se lo puedan permitir, yo se lo recomiendo porque está realmente bien. Y luego, para terminar, le he estado dando a Twin Mirror, que es un. A ver, que es un juego que sobre todo al principio me... No sé por qué... Bueno, supongo que porque quería que me recordara a Alan Wake. Y es un juego que, aunque ha recibido malas críticas, tiene momentos muy buenos. Lo que pasa es que luego tiene unos valles que de eso es soporífero. O sea, es el problema que tiene. Que es un poco inconsistente. Sobre todo para ser un juego de Don't Not. Es un poquito... Sobre todo el argumento así de primeras... Joder, un tío que comete un asesinato o cree que ha cometido un asesinato... Bueno, Alan Wake también tenía momentos muy soporíferos, ¿eh? Aunque a mí me gustó mucho y es un gran juego, tío... Había momentos que... Sí, pero créeme que no tanto, que yo a lo mejor a ti te gusta este, ¿eh? Precisamente pero, a ti, Donkey Kong. Tienes que avanzar un poco más, Sergio, que el Twin Mirror yo también me lo he hecho y, o sea, esa es la premisa y en cuanto avanzas un poco te das cuenta de que es otro rollo. Estoy en ello, ¿eh? O sea, estoy en ello. De hecho, es uno de los más... Pero vamos, posiblemente siga. Porque hay cosas que me molan. De hecho, sí, es un juego de 4 horas, ¿eh? Te lo ventilas en un suspiro. Bueno, yo no, porque yo juego de manera más particular, pero, o sea, yo me paro según qué sitios, hablo con todo Cristo bendito, aunque sea un mendigo que está por ahí, que sé que no te va a decir absolutamente nada, pero me trago todas las conversaciones, toda esa puta mierda. Luego se queja del farmeo, el cabrón. Sí, pero no lo mismo, tío, eso lo haces porque sí. Y... Farmea la amistad. Sí. Vas farmeándose ahí los amigos, ¿eh? Con los NPCs, tío. Correcto, pero bueno, ya está aquí. Está jugando alguna cosilla más, pero bueno, no merece la pena. Vamos a empezar, ¿no? Con la actualidad, con la noticia ahí de la semana y de los últimos tiempos, que es la exclusiva de temporal de ARK 2 de Series X. ¿Qué os parece? Qué lamentable, macho. En fin. A ver, tema Codemasters, que lo iban a comprar al principio de Take-Two, ha llegado Electronic Arts y ha dicho, pues va a ser que no, ¿eh? Que yo pongo aquí $1.200 millones y para el año que viene me quedo con Codemasters. A ver, David, ¿qué te parece el asunto? Pues sí. En lo personal, bastante mal. Yo contaba, o sea, mi fantasía sexual favorita era, joder, si Take-Two se hace con esto y quieras que no, Codemasters tiene todas las mecánicas de conducción que las puede meter en GTA, que en GTA todos los coches patinan bastante y son muy pesados.
coge los coches de Dirt o de cualquier juego de Codemasters y el sandbox de un GTA y te sale un pelotazo. Te sale una y lo bomba. Compra casualmente el Electronic Arts, que se ha ventilado Criterion. Bueno, no se ha ventilado porque a mí me gustan las naves que hicieron en Battlefront, pero que no hace ya los juegos de coches que hacía. Sí. Que se ha ventilado Visceral, que se va a ventilar BioWare. Sí. Vamos, que es difícil que mantenga la identidad del estudio dentro de Electronic. Así que lo veo jodido. Correcto. Ojalá no, ¿eh? Pero... A ver, Lázaro, ¿cómo lo ves tú? Pues lo veía exactamente igual que Martínez, tío. Porque el concepto ese de ver un nivel de, pues eso, de física, es conducción, como en cualquier título de Codemasters, en un GTA, era un sueño hecho realidad. Pero ha llegado la trituradora de desarrolladores y se lo va a ventilar. Y es que tenemos tantos casos similares en los últimos años que no, no podemos esperar nada bueno de esto. O sea, que lo das por hecho, que se lo ventila también. Lo doy por hecho que les obligará a hacer 7 DERTs en 6 meses, lo va a quemar, o sea, la gente va a morir de del esfuerzo y la compañía va a implosionar y va a desaparecer, básicamente. Muy bien. ¿Donkey Kong? ¿Piensas algo distinto o igual? No, estoy de acuerdo con ellos. Yo ya sabes lo que opino de EA de un tiempo a esta parte, tío, y no tengo ninguna esperanza en que se haga nada bueno de ahí. Nada en absoluto. Muy bien, yo bueno, pienso bastante parecido a vosotros. Lo que pasa es que yo lo dramatizo más todavía y yo empiezo a tener cierto miedo a que, porque claro, últimamente se empiezan a, lo de siempre, Microsoft y Electronic Arts empiezan a incluso parece que Take-Two también tiene bastante interés en comprar estudios barra compañía, porque Codemasters es como Bethesda, eso de que es un estudio, bueno, empieza a ser más compañía que estudio. Sí. Y claro, yo empiezo a estar un poco preocupada porque claro, si esto sigue así, a lo mejor dentro de 5 años, es que resulta que entre Microsoft, Electronic Arts, Take-Two y vete tú a saber, Ubisoft, por ejemplo, se han comprado absolutamente todo y es que no hay más. O sea, están las 4 compañías, están las 2-3 first party que queden, las 4 compañías grandes y hasta luego. Que en un principio puede decir, bueno, pero eso a lo mejor no tiene por qué ser malo. Pero claro, visto lo visto... Hombre, viendo lo que está haciendo EA... Efectivamente, sí, visto lo visto... Me llama la atención la gente de Evolution Studios. O sea, emocionalmente tienen que estar como en la olla, en la atracción esa de pueblo. Lo digo porque en Alcorcón la ponen y la gente sale volando. Pues es como es eso, saltas de Evolution, te compra Codemasters, en Codemasters te compra Electronic Arts. O sea, no sabes si al día siguiente estarás poniendo... ¿Nos estará vendiendo kilos de patatas en Bristol o qué vas a hacer? O sea, que tiene que estar, emocionalmente tienen que estar muy estables, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. No sé, a mí... Yo tengo un poco de miedo, ¿eh? A ver qué hacen... Bueno, digo yo que Fórmula 1 seguirá siendo anual y esas cosas, pero claro, a ver qué hacen con la siguiente. O sea, con Dirt y demás, con Dirt, con Grit y con todas las que tienen, que lo mismo esto empieza a ser... Ya, pero es que a lo mejor ahora el estudio tiene que sacar F1 y NASCAR. Hostia, pues puede ser. Claro, no es lo mismo. Puede ser. Pues sí. Sí. Puede ser. No sé, a mí me da miedo y me parece un poco peligroso la tendencia esta del mercado de, joder, cuando me va la cosa un poquito así, saco la chequera, compro lo que tenga que comprar y hasta luego, ¿eh? Porque yo, te lo he dicho alguna vez, yo sigo acojonado con el tema de Microsoft y Sega. Es que no quiero para nada que compren Sega, ni Microsoft ni nadie. O sea, que las dejen tranquila. Pero bueno, prefiero ni pensar en eso. Pero bueno, a ver, vamos a entrar ya con Nintendo, ¿no? Que vamos a hablar un ratito de ellos. Y primero vamos a centrarnos en el reciente Nintendo Indies este, que se dejó ver pues hace, ¿cuánto fue? Una semana o sí, una cosa así, ¿no? Un poquito menos. Martes pasado, miércoles pasado, sí. Una semana. Eso es. En el que se presentaron, pues, no sé, bastantes títulos en los 15-20 minutillos que duró. Evidentemente no vamos a ir uno por uno porque no merece la pena. En el que el anuncio más gordo, yo creo que estamos todos de acuerdo, fue Among Us, la versión esta para Nintendo Switch. Pero también se anunciaron, pues eso, juegos como Spelunky, Cyber Shadow o Super Meat Boy. Noticia esta última que me congratuló bastante porque yo creía que en un principio estaba únicamente anunciado para PC... Pero sale el mismo día también para Switch. A ver, así en global, en conjunto, que yo tengo ahí varias conclusiones que sacar.
A ver, David, ¿qué te pareció el evento en sí y juegos así un poquito en particular? El evento mal porque todos los Nintendo Direct me pillan a contrapié. Vienen como sin avisar, dices, sí. Dentro de media hora hay un Indies. Oye, que hace media hora ha habido un Nintendo tal, que también. Es verdad. También. Yo creo que está bien que apuesten por este sistema de comunicación, pero le podían dar ellos mismos un poco de entidad y de empaque anunciándolo antes. Correcto. Y luego creo que Among Us ha sido un pelín fallido porque, joder, en el E3 de 2017 creo que fue cuando anunciaron Fortnite. O 2018. El E3 de 2018 que estuvo dedicado a Super Smash Bros. Melee, casi toda la conferencia de Nintendo. Luego dieron un golpe de mano diciendo, y ahora está Fortnite disponible. Y funcionó, y la gente le hizo caso a Nintendo porque tenían Fortnite cuando no tenía tantos títulos como la competencia. Ahora, cuando la competencia ha sacado consolas nuevas, tal y cual, que tu arma sea un indies con Among Us, que casi todo el mundo yo creo que lo va a seguir jugando en el móvil. Eso es. Creo que se ha quedado un poco deshinchado. Ahora, los indies están bien y, joder, que le sigan dando cancha. Bueno, ahora, luego entro yo. A ver, Lázaro, dale. A ver, yo todo me pasó por delante como que no me inmuté en absoluto. O sea, iban pasando los juegos y me quedé un poco así. Y saco dos cosas de ahí que me gustaron, que yo creo que lo comenté. Por un lado, un tal Hazel Sky. ¿Sí? Que no sé qué era, pero me llamó mucho la atención. O sea, no sé si es un juego de rol, o si es de acción, o de qué es, pero las mecánicas que se vieron así durante, nada, 3-4 segundos, me pareció bastante... una aventurilla así como muy, muy atractiva. Ya veremos en qué queda, pero de todo lo que vi, lo único que me sacó un poco así, me dio un poquito ahí de buen rollo fue ese, y el juego este que lo llamo el Ninja Gaiden Knockoff, este de Jazz Games, que es, o sea, que es lo que os comentaba el otro día. O sea, ¿qué hace Tecmo que no está denunciando a todo el mundo? O sea, The Messenger es el sprite de Ninja Gaiden. O sea, que no me engañen. Es el mismo sprite. Sí. Sale este de Jazz Games, que además tiene un nombre ultra genérico. O sea, que era como Shadow no sé qué, ¿no? Que es como... Cyber Shadow. Cyber Shadow. O sea, parece un nombre de juego de esos que se inventa Bruno de coña, que le pone luego un sufijo portugués o algo así. Cyber Shadow. Madre mía. Otro sprite de Ninja Gaiden. O sea, es que es... A ver, yo de Judge Games les compro hasta, vamos, lo que me quieran dar, hasta una aplicación de calculadora. Se lo compro. Pero lo de la copia de Ninja Gaiden me parece un poco flagrante y Tecmo no tiene abogados. No sé si por principios o algo, no va a contratar abogados jamás. Y lo dice el que está jugando a Immortals. No te jode. Hombre, pero por lo menos... Pero, a ver, de Ubisoft todos lo esperamos. Lo raro es que haya salido el juego y Nintendo no haya puesto ahí alguna traba, ¿eh? Está Nintendo como para poner quejas cuando sacan algo decente para la consola, ¿eh? Una third party. Está el tema como aunque también, para, ¿eh? También con lo que ha pasado con el juego, que tendrían agolpados en la puerta de Ubi varios abogados y dijeron, a ver, va a pasar uno. A ver, yo, tú, venga, oye, que entra el de Monster, que nos va a demandar por utilizar el nombre. O sea, es de coña. O sea, al final tienen que hacer cambios en el juego de lo que menos... Es necesario para que destaque un poco, pero bueno, aún así el juego es la hostia. Pero bueno, en fin, ya, todo lo que tenía que... ya está, porque me pongo a irme ahí por las ramas y acabo hablando del For Fiesta de mi hermana de hace 25 años. Muy bien, no me interesa, correcto. Por eso. Bien, bueno, ahí entramos. A ver, el tema este de Nintendo con los indies, sobre todo los vídeos estos que muestra, a mí me parece muy bien que los apoye y demás. Ya sabéis que a mí los indies, bueno, me gustan mucho, bien, pero ¿no tenéis ya una sensación de que en los vídeos estos es un poco como la eShop, que es un popurrí? Es decir, que ellos van, hablan con unos, con otros, este juego parece que es muy bueno, este juego parece un poco mierda, este es regular, da igual, lo metemos todo. Aquí todos ahí...
todos ahí a... Salen un poco como por salir, tío. Sí, pero como que no cuidan absolutamente... O sea, tú te metes en la Nintendo eShop, te metes... Y eso es un puto caos. Eso es, o sea, un horror. Da exactamente igual. Eres incapaz de distinguir los juegos buenos de los malos, de los regulares, de los más populares. Da igual, da exactamente igual. Es todos ahí a los faques, al copón. Y ya está, o sea, no cuidan nada. Tú compras Animal Crossing y lo demás está bien. Sí, sí, pero con los vídeos esto me parece igual. O sea, me parece... No sé cómo decirlo. Un poquito insultante... Que haya juegos como el Cyber Shadow, o como el Among Us, o como el Spelunky, que estén compartiendo el mismo protagonismo que otros juegos que ni tan siquiera me molestaron apuntar, pero que tienen una pinta lamentable. Sí, pero poco, que yo creo que no le importan a nadie. Es un poco como, a ver, dale al becario todos los juegos que queremos meter y que los meta. Y el becario no Correcto. Tiene idea de juegos y dice, tengo 15 juegos, 15 minutos, al minuto por juego, vaya, chimpul. Eso es. Ese es el rollo. Eso es. Sí, sí. Pero es que ni tan siquiera dice, bueno, al final meto la típica reta isla de vídeo de, bueno, un poquito de ponzoña y tal, me parece muy bien, o juegos menores, muy bien, pero luego le dedico a la Among Us 5 minutos, al Cyber Shadow 3, a este 2, a este 1. No. Parece que están todos metidos a cupón, que tienen que durar más o menos lo mismo, con un orden que no tiene ni orden ni concierto, o sea, ahí metidos ahí ni porque sí, cabeza, efectivamente, y ya está. Y dices, pero esto es un poco... Un poco raro. O sea, bueno, pero la imagen de Nintendo es de apoyamos los indies y tal, que se lo ha levantado. Es algo que tuvo Microsoft al principio. Sí. Luego Sony empezó a meter cosas de indies en el E3 y toda la cancha que le dio a Rime o a No Man's Sky era ahí como, ahora somos nosotros los que tienen indies. Y Nintendo ha llegado y les ha pasado la mano por la cara a los dos. Sí, estoy de acuerdo. Que por cierto, mira, mientras estabas hablando... Estaba dándole vueltas si lo decía o no, lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir porque me da igual. Es políticamente incorrecto, pero me voy a animar a decirlo. No tiene mucho que ver con el tema videojuego, pero, a ver, ¿no se empieza a dar una sensación un poco rara de que en algunos vídeos empiezan a... El tema de la inclusión esta social y tal, parece como que tienen que estar... presentan los juegos los tíos más raros de la compañía, o sea, o una cosa así, que es un poco... Pues supongo que... Que funciona un poco, yo creo que a nivel, no sé cómo decirlo, a nivel social es un compromiso... A nivel mediático. A nivel social, mediático es un compromiso porcentual. O sea, no puedes presentar 20 juegos y que los 20 los presente un tío blanco y ya está. Correcto. ¿Sabes? Sí, pero que me parece totalmente lícito, o sea, que tiene que ser lo que tienen que hacer. Pero sí, a lo mejor rebuscan mucho, ¿no? Sí, es que, no sé, a mí ya me empieza a dar cierta... Un poco. Una cosa es ser lícito y otra cosa es ser un poco forzadete. Sí, a eso me refiero, que parecía forzado. A ver, ¿está claro? Como, bueno, yo... Ya que es políticamente correcto, yo lo voy a hacer más, tío. Es como los anuncios de condones de la tele, tío. No, a ver, yo considero que puede parecer forzado, pero yo creo que es necesario. Porque al final... al final es algo que, aunque tenga que forzarse... Esto lo he hablado muchas veces con algún amigo que otro que es un poco así cerraete. que tienes que forzarlo para que gente así muy cerrada se dé cuenta. Porque si no, no. Ya, que también. Lo pasa un poco por... No, y también por sumarse a la corriente que hay actual. Ya, pero ya. O sea, no creo tampoco que sea una cuestión de corriente de vamos a la moda, vamos a ser multirraciales y no sé qué. Porque yo creo que es una cuestión de concienciar un poco a todo el mundo y que... O sea, el momento en el que esto no nos llame la atención... Sea el momento perfecto, porque no sé, yo creo que esa es la cuestión, que nos llame la atención y que pensemos que es forzado y tal, es, yo creo que porque todavía no es normal, no está normalizado, pero yo creo que hay que hacer un pequeño ahí acelerón, forzarlo un poco para que sea mainstream, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero bueno. Bueno, vale. Yo es que soy muy hippie, tío, ¿qué voy a hacer? Bien, si me parece bien. A ver, es un punky, claro que sí. Vamos a entrar ahí en chicha con declaraciones aquí que se ha marcado Doug Bowser, que tienen bastante lógica, pero que a mí no me congratulan, como desde el punto de vista egoísta. Y es que, entre otras cosas, ha dicho que en un principio no vamos a ver ni Nintendo Switch Pro ni nada que se le parezca en breve, debido a que los modelos estándar, tanto de Switch como de Switch Lite, son un éxito comercial. Lo cual es... Tiene una lógica eso relativa. Bueno, Sergio. Sí, pero yo luego voy. A ver, entra. Ya que has entrado tú, Donkey Kong, dale. A ver. No, a ver, yo entiendo que, tío, que la Nintendo Switch está funcionando muy bien a nivel comercial y todo lo que tú quieras, pero entonces podríamos ir jugando a NES, claro, o a Game Boy, o a la PlayStation 1, y ya está, tío.
Una cosa es que Nintendo vaya a su ritmo, que todos estamos de acuerdo, que no compita directamente con Microsoft ni con Sony. Y otra cosa es que el ritmo ya se están quedando un poquito atrás, tío. Y eso a nivel de usuario, a los que nos gusta mucho Nintendo, nos empieza ya, no sé, a verlo un poquito raro. Sí, un poquito, yo pienso un poco como tú, pero bueno, a ver, David, ¿cómo ves el asunto? Es que yo creo que Doug Bowser no es Reggie. Antes hablaba Reggie y hablaba Nintendo, ahora habla este y yo tengo la sensación de que desde Kioto le pueden dar una colleja, que le tiren la cabeza al suelo y decir, ahora no es así. Y sus declaraciones tienen poco valor para la compañía. Pero claro, ¿quién se suicida en campaña navideña y dice, esperaos chicos, no os compréis la Switch que vamos a sacar un modelo Pro? Eso no tiene ningún sentido, así que su declaración tiene toda la lógica del mundo desde el punto de vista empresarial. Su postura creo que no es de fuerza, como para que él decida lo que va a sacar Nintendo o no. Ojo, esto solo lo creo, ¿eh? A lo mejor... No, sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Está muy bien considerado, pero como os digo, antes Reggie era sí que tenía una posición de fuerza. Sí, sí. Ahora, como las ventas de la Next Gen crezcan cuando empiece a haber stock, y Nintendo se quede un poco atrás, pues a lo mejor Nintendo anuncia una nueva consola, este se traga sus palabras, pero vuelven a colocarse en el top de ventas. A ver, ahora respaldo lo que acabas de decir con datos, que vas a flipar. Pero bueno, a ver, Lazarín. Pues no deja de ser bastante irónico que uno de los jefazos de Nintendo sea apellido Bowser, ¿eh? Sí, eso mola, ¿eh? Eso es muy guay. A ver, mola, sí. Yo es que la posición que tengo con respecto al hardware de Switch ya la conocéis. Es un poco, a ver, es de coña que tengamos una consola con un hardware de móvil de hace 3 o 4 años, que tengas móviles ahora en el mercado por 150 euros que tengan el doble de resolución o el triple, que te aguanten un día entero y tal y cual, y digas, pero si Switch cuesta 300, ¿por qué pasa esto? Cuando realmente la tecnología es la misma. Pero bueno, lógicamente no pueden decir ahora, no, quieto, no compréis la Switch con Among Us para vosotros, para vuestros familiares, no lo hagáis porque vamos a sacar una consola nueva. Entonces, bueno, yo creo que Nintendo seguirá exprimiendo Switch, porque todos los rumores que ha habido de nuevo hardware, de Switch Pro, de Switch no sé qué, 4K, se han ido totalmente, o sea, se han ido a la mierda rápido, y Nintendo no ha soltado prenda sobre ninguno de estos rumores en ningún caso. Con lo cual, yo me aventuraría a decir que hasta las navidades que viene, a lo mejor, no vemos nada. Pero eso, que hablar ahora mismo de una Switch Pro de forma oficial es absurdo, no tiene ningún sentido. Correcto. Yo, a ver, evidentemente desde el punto de comercial, desde el punto de vista comercial lo entiendo, lógicamente. Yo creo que debería haberse callado, o sea, no decir ni una cosa ni otra. Yo creo que debería haberse callado, eludir ahí, sacar el capote y eludir la pregunta. Tampoco tiene por qué decir nada al respecto. Pero, a ver, yo también doy por supuesto que una Switch Pro o un rediseño de Switch va a haberlo, porque Nintendo siempre lo ha hecho históricamente. Otra cosa es que vete tú a saber cuándo lo hace. Yo creo que está más lejos que cerca. Yo estoy más contigo. Yo creo que lo vamos a ver de aquí a bastantes meses. No creo que sea... Como yo pensaba hasta hace más bien poco, hasta que he estado mirando los datos con los que yo creo que vais a flipar. Y es que, por si no lo sabéis, o los oyentes si no lo saben, Switch ya ha superado los 70 millones, pero es que ya va por 72. O sea, cada vez que miras... el listado de ventas parece que sube un millón, o sea, cada vez que lo miras es un millón nuevo, 72 millones que empiezan a ser unas cuantas consolitas. Sí, es una locura, ¿eh? 72 millones sí, en tres años, casi cuatro. Es que es para hacérselo mirar, pero yo con lo que más he flipado, atentos, son con datos que se supone que son oficiales, son verídicos, en España, que ya sabes que muchas veces cuesta más encontrarlos, ¿vale? Y es que insisto, lo he tenido que mirar varias veces porque es que no me lo puedo creer. Pero bueno, durante la semana esta del Black Friday, que son los datos con los que tengo, Switch Lite, el modelo de Switch Lite, Switch Lite, ha vendido exactamente lo mismo que el resto de consolas juntos. Madre mía. Es decir, unas 18 mil en Black Friday, el modelo Lite, mientras que el modelo normal ha vendido el doble.
Es que, claro, ante eso, evidentemente, dices, pues es que voy a sacar nuevo qué, pero que me va a complicar yo la vida para hacer qué, pues es que es absurdo. O sea, es que ha arrasado, o sea, ha arrasado. E insisto, ha arrasado con nada, porque no tenían ningún juego en esta Navidad, no tenía ningún juego vende consolas, porque al fin y al cabo Animal Crossing lo tiene ya hasta el apuntador, no es así. El Among Us todavía no estaba disponible en anuncio ni nada, y lo más así, pues eso, era pues Paper Mario y el Pikmin 3, que más o menos es cuando coincidió en fecha. Es que es impresionante. Pero es que con eso corren el riesgo de morir de éxito como con Wii. Con Corre. Wii se vendía todo lo que se vendía, llegó un momento en que todos los desarrollos eran muy flojos y se había quedado estancada técnicamente, y dudaría mucho que Nintendo, sabiendo que el camino es simplemente aumentar la potencia de la consola y decir, venga, toma, una máquina con más resolución, más frames por segundo, que tenga una mejor conexión online, son cuatro ajustes, y así no se quedarían atascados. Sí, 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 yo, a ver, yo desde el punto de vista personal, como jugador, a mí me... A ver, por un lado me puedo alegrar para que porque Nintendo siga viva cuando está compitiendo contra Sony y contra Microsoft, que es pues compañías mucho más grandes que ella y tal. Lo que pasa es que me da pena el hecho de, pues eso, que estén saliendo al mercado títulos pues como el último Hyrule Warriors, la Era del Cataclismo, que es que no se mueve bien. O sea, no se mueve bien porque a lo mejor otro estudio hubiera pulido más, vete tú a saber, el apartado técnico y tal, pero lo que quiero decir es que no da más de sí el hardware. No, para hacer parties, a lo mejor lo de siempre, Nintendo, porque exprime mucho sus consolas y tal, vete tú a saber lo que hace con sus propios kits de desarrollo, que yo sigo diciendo que ellos tienen mejores kits de desarrollo que los que reparten por ahí, porque si no, no... no. Eso es, ojo, que eso es un rumor que muchas veces ha circulado por ahí. Eso no lo sabía. Sí. Y yo me lo creo. Tú tienes el kit B, yo me quedo con el kit A, y tú eres el... Pues a ti te doy el kit C, porque no es normal la diferencia que ha habido históricamente con la consola Nintendo. Pero bueno, al margen de eso, es que claro, dices, es una pena que por las limitaciones tan brutales que tiene el hardware ahora mismo en comparación con lo que hay, que ya no es que lo tengas que comparar con PlayStation 5 y Series X, es que incluso con PlayStation 4 normal, ni la Pro ni nada, o con la One normal se quedaba así, pero es que incluso con cualquier cosa, incluso con móviles ya de gama media, empieza a sufrir. Sí. Entonces, claro, si tú ves el éxito que tiene, dices, es que evidentemente, claro, si yo fuera accionista Nintendo tal, es que posiblemente yo no haría nada, ¿para qué voy a mover un dedo? Lo que pasa es que efectivamente lo que dice David, que empiezas a correr el riesgo de que te pase lo mismo que pasó con Wii, que yo soy una consola que al final terminé odiando, lo he dicho muchas veces, la odiaba. Ya no podía con Wii. Lo que pasa es que tengo otro dato también bastante interesante. Cuidado. Que tiene que ver, eso es, con el tema de las ventas durante el Black Friday en retail. Y es que Nintendo, a diferencia de lo que pasaba con Wii, que si os acordáis vendían los juegos de Nintendo, luego los típicos juegos musicales muy party, pero los top, y no vendía nadie más en Wii, es que nadie vendía. En este caso, el software de Wii, de Switch, sí que vende. Y es que en esa semana, más o menos, o sea, en el 2020, han vendido más o menos unos 150.000 unidades de software, mientras que PlayStation 4, PlayStation 5, casi todo es PlayStation 4, está en 260 y tantas mil, mientras que One Series X está en 18.000. Que, ojo, que ese dato también es escalofriante, para que luego la gente diga... evidentemente, datos en España. Es que España es así. Sí. O sea, es que es lo que hay. Entonces, lo que quiero decir es que por lo menos Switch sí que es cierto que sigue vendiendo software. Lo que pasa es que empieza a ser un poco preocupante. Yo estoy un poco con David. Es que como sigan así estirando el chicle, va a llegar un momento en el que va a pasar lo que ha pasado históricamente con GameCube, con 64. Es decir, que vas a jugar a los juegos de Nintendo y ya está. Porque las third party, es que aunque quieran hacer algo medio decente, no van a poder. Por cuestiones de limitación de hardware. Sí, está claro que se va a estancar, ¿no? Es lo que decía David. Pero bueno, oye, yo tengo una cosa que me ha venido a la mente. A ver. O sea, lógicamente no tiene nada que ver, pero es significativo que para poder hacer un Mario no necesites una consola potente. O sea, lógicamente con una Switch puedes hacer un Mario bonito y tal, pero si quieres hacer un Gears o un Uncharted o un Last of Us, necesitas mucha potencia técnica. O sea, sí, imaginad que el título un poco de referencia de Nintendo fuera otra cosa, que fuera más realista. ¿Le habría obligado a hacer un hardware más potente? ¿Creéis que podría haber cambiado algo eso? Sí, pero es que Nintendo nunca lo ha hecho. Es que no lo es, con lo cual...
Eso sí, bro. A lo mejor los de Retro Studio están ahora quemando las mesas y lanzando papeles por la ventana porque no hay manera de sacar Metroid Prime 4 en condiciones en Switch. No lo dudo. Vamos, al final va a ser un juego de lanzamiento de Switch 2 a este paso. Sí, yo fíjate, yo creo que en ese caso lo que van a hacer los Retro Studios, igual que el resto, es decir, pues voy a coger el motor gráfico que tenía para Wii U, lo voy a decentar y ya está. Es que no da más de sí. Sí, y lo voy a decentar y lo justo, porque tampoco, claro, tampoco va mucho más allá. Sí, sí, y ya está. O sea, es que no, de donde no hay no se puede sacar. Lo que pasa es que sí que es cierto que por lo menos Nintendo son bastante, bueno, no han sido siempre, ¿no? O sea, de hecho, si tú ves Breath of the Wild, es que dices, joder, es que gráficamente es que mola bastante, es bastante chulo. Es Super Mario Odyssey, o sea, acierta mucho con la estética, con el trampeo de su estética, entre comillas, para ocultar. A eso es a lo que me refiero. Pero son muy buenos en eso, sí, y siempre sí lo han sido en sus títulos. Otra cosa es que estuvieran todavía con Rare de los años mozos, y dijera, oye, voy a hacer un Blast Corps, oye, voy a hacer un tal, ¿vas a hacer un qué? Pues, ¿qué te iba a decir? Coge muñecotes, porque esto en realista no, ¿eh? O sea, tienes que hacer un personaje con 5 polígonos. O sea, como quiera meter 500, no te da. Es que es lo que hay. Pero eso pasaba con Wii también en su momento, Sergio, acuérdate. Que adaptan juegos en plan Dead Rising y eso a su manera. Sí, sí. Sí, pero han cambiado mucho, ¿eh? Porque ahora, sobre todo, el problema que yo creo que tiene Nintendo se llama coste de desarrollo. Que cada vez cuesta más hacer un juego, y yo creo que las third parties, cuando vayan a optimizarlo, van a pasar y van a tirar por el juego en la nube. Es que lo tengo clarísimo. O sea, ni más ni menos. No van a perder ni un segundo. El recurso sí, más sí mierdero y más vago de la historia del desarrollo. Correcto. Pero vamos, no les queda otra. Pero bueno, en fin, vamos a pasar de Switch y vamos a la siguiente consola de SNK, que en un principio, bueno, es oficial, que la vamos a, en principio, a tener a lo largo del año que viene y de la que no se sabe gran cosa. Yo he estado tratando de indagar más información, pero es que no hay nada de nada de nada. Nada de nada. Pero bueno, vamos a ver qué. ¿Tú cómo lo ves, Lázaro? ¿Tú qué tipo de consola crees que va a ser? O sea, ¿va a ser una Neo Geo X de este estilo? ¿Una consola cerrada? ¿Una consola abierta? A ver, yo por lo que... Esto lo comentamos también por WhatsApp, el anuncio ese de Twitter con el tipo de letra de World of Warcraft, con un mapa mundi ahí, que era como al becario, al mismo becario que comentábamos antes de hazme el vídeo de los indies de Nintendo, hazme un... Vamos a lanzar una consola nueva, hazme una cosa. Hazme un fondo. Claro, hazme un fondo, fondo chulo, ponme un tipo de letra ahí rompedor que no se haya visto nunca en el mundo de los videojuegos. Y algo tecnológico, y pusieron lo del Wi-Fi. Pusieron el icono del Wi-Fi, que correcto, no sabe muy bien, no sé. A ver, yo voto por una consola un poco normal, o sea, quiero decir una mini o algo de eso, pero con una tiendecita online y un juego online en condiciones bien hecho, uh-huh, yo creo que puede molar mucho. Otra cosa es que se quieran hacer, no sé, lo mismo, como ven que Switch no tiene rival en el tema de las portátiles y tal, dicen, pues uh-huh, vamos a hacer una portátil nueva. A lo mejor te hacen algo un poco genérico, pero lanzan juegos nuevos o no sé. A ver, a mí lo que me molaría es que SNK, uh-huh, de nuevo, pues tuviera una plataforma específica y tuviera juegos exclusivos para su plataforma. Pero, a ver, me temo... Un hombre puede soñar. Efectivamente. A ver, que es una cosa muy loca, pero... Yo pienso que deberían de ser conscientes de cuál es su público de SNK ahora mismo, tío, a día de hoy. Y ir un poco por ahí. Yo no sé cuándo... Yo no sé por dónde van, no sé qué consola van a sacar. Si es una consola para jugar juegos de Neo Geo Online, para ellos, tío, yo no tengo interés en absoluto. ¿Para mí? Pero yo apostaría más... Por un poco en plan, tío, si hiciesen en plan que hemos hablado de estos programas anteriores de Evercade, por ejemplo, uh-huh, pero más centrada en ellos, tío. Incluso me da igual con cartuchos o lo que sea, yo creo que muchos lo comprábamos, tío. Uh-huh. Aunque fuese para jugar al mismo juego, o sea, alguna novedad y tal, por ahí estaría muy bien. Y yo creo que ese es un poco el público potencial que tiene SNK a día de hoy, tío. Que es un público pues más coleccionista, más retro, más muy amante de sus juegos. Uh-huh. Lo demás, o sea, una consola que compita con las actuales, ni no, con Switch eso, ni con nada, ¿no? Eso no va a pasar. Ni tengan el músculo, ni las... Uh-huh. Eso no va a pasar. Entonces, yo pienso que igual si tiraran por lo que he comentado un poco, por algo más, uh-huh, más pensado para su público, tío, sí, que es el público de EOL, uh-huh, el público de gente que ya tenemos una edad y tal, por ahí quizás sí lo pueden hacer bien. Pero ahora mismo estoy completamente, no sé, desconcertado con esto, ¿no? Me suena un poco, me huele a lo de Atari, que anunciaron también una consola que iban a sacar, que iba a ser no sé qué, y... A ver, lo que está claro es que va a tener un... Como no centren el tiro, lo tienen. Yo hecho. Creo que va a tener un componente online ahí potente. O sea, más últimamente que
pues han estado haciendo experimentos con el King of Fighters 2002, este, con tipos de juego online, de pues eso, el, ¿cómo se llama esto? El, bueno, el sistema este que reproduce últimos frames para ver quién ha, si se ha defendido el personaje o no y tal. Es que no recuerdo cómo se llama. Para que juegues tú al Destiny 2 ahí en la Neo Geo nueva. Claro, tío. No, lo que está claro es que se va a jugar online y tal. Lo que no creo que sea una cosa comercialmente viable es, venga, otra vez los mismos juegos de siempre y ahora online. En PC puedes hacerlo perfectamente con, sí, con, hay un par de clientes de juego online que se juega increíble, con salas de chat, con lobbies para jugar y tal, con lo cual o les compran a esta gente los pues no sé, las herramientas y tal, y lo incorporan a una cajita medio PC, o no tiene ningún sentido, pues eso, los mismos juegos de siempre y tal. La idea de Evercade mola mucho, o sea, que hacer un hardware nuevo, entre comillas, sí, que sea compatible con colecciones de juegos que lances y que aparte puedas lanzar un cartucho con un Metal Slug, sí, que vayan a su público, tío, sí, nuevo, claro, sí, un Metal Slug nuevo con un poquito mejores gráficos y tal, porque el hardware da un poquito más de sí. Yo sí, creo sí, que eso volaría mucho, pues es una colección de un King of Fighters especial para esa versión, o yo qué sé, algo así sí molaría, pero vamos, que por, con el logo del Wi-Fi ya, yo creo que la cosa está clara. Está claro, sí, sí. ¿Tú lo ves, David? Refrito. Neo Geo lo ha intentado con la X Gold y no funcionó. Con la Mini y no funcionó. Luego con el joystick que tenía los juegos preinstalados y tampoco ha funcionado. Y ahora va a coger un... Va a hacer como Sega, que intentó 32 versiones de la Mega Drive hasta que hizo, o sea, la Mega Drive Mini y funcionó. Pues esto es lo mismo. Van, creo que cogerán el diseño de la Neo Geo clásica con los mandos que les han sobrado de la X Gold, que eran bastante guays. Que han sobrado y sí, muchos. Se va a poder jugar online. Y vas a poder jugar online porque además, como todos estos juegos ya se han portado a Switch también, en los Neo Geo... no sé cuáles son las tres letras que es... ahora mismo, pero vamos, que te los puedes bajar y puedes jugar online y multijugador y no sé qué, pues... Lo saca, ¿no? Coges el mismo software, eso es, los Neo Geo acá. Coges el mismo software, lo metes en una caja de plástico nueva y sí que creo que tendrá conexión online y ya. Y el público objetivo, que es Lázaro, se lo va a comprar igual. Por supuesto. Correcto. Efectivamente. Yo, pues mira, yo pienso... A ver, ¿cómo decirlo? Con la cabeza pienso que es algo muy parecido a lo que acaba de decir David. Es decir, pues otra... Pues lo mismo que han intentado hacer 27.000 veces, pero con otro modelo, con otro tal y cual. Pero, joder, yo lo estuve pensando y dije, si esta gente, macho, hiciera una especie de Evercade, pero que la puedas conectar a la tele con un... A ver, como Switch, así de claro te lo digo, pero sin Joy-Con ni mierda. Es decir, con mandos aparte, la conectas si quieres a la tele y juegas tranquilamente con un mando de los suyos, con palanca y demás. Y sobre todo se centran en, aparte de las típicas colecciones que puedan sacar y demás, pero con algún personaje nuevo por aquí y sobre todo creando nuevos juegos 2D. Es decir, si se centran en su público. Eso molaría en mucho, 2D, tío. Cuidado, claro, es lo que comentaba yo. Sí. Cuidado, o sea, si empiezan a hacer... Bueno, pero eso es la X Gold, ¿eh? Acuérdate que la X Gold era portátil, también tenía su dock para jugar en la tele... Y también te vendían cartuchos de recopilaciones. Sí, pero estaba, pero un desastre la consola, sí. O sea, estás conmigo, era un poquito caca. Sí, la emulación era caca. Pero el concepto es ese. Sí, pero imagina, efectivamente, pero es como lo de Wii U y Switch, que no te digo que sea el mismo concepto, pero se parece mucho. Y una fue un desastre y otra está bien hecho ya. Pues imagínate... Claro, es que lo de X-Gold, a ver, el público de SNK creo que es distinto, tío, al público más casual. Si tú haces lo de la X-Gold bien, eso es. La gente, yo creo que va a responder, tío. Bien, y actual, con precios buenos. Lo sacas con un software, ya te digo, con software. Joder, los cartuchos de Evercade cuestan 17 euros con colecciones. Pues tú imagínate que haces desarrollos 2D, es decir, no te metes en coste de desarrollo que te cagas, porque a ver, si tú te quieres meter en juegos más masivos, oye, los sacas para las consolas actuales y ya está, pero que los centren en lo que ha sido siempre SNK. Es decir, juegos, claro, más o menos espectaculares, pero siempre 2D, con mucho beat'em up,
con mucho juego de lucha, es decir, juego arcade, es que, que de hecho ahora mismo no hay. Es que juegos arcade, si tú te pones a pensar, hay, no hay. Yo creo que hay público que demanda eso, Sergio. Joder, yo, hay coño. Los que ya tenemos una edad, claro, nosotros, hay mucha gente que sí demandaría eso, tío. Sí, sí. Yo ya tienen cuatro vendidas. No, pero imaginad un poco que también salían a hacer acuerdos como hace la gente de Vercade. Y te sacan, pues yo qué sé, un King of Fighters con Kunio de Tecnos y con... O sea, que te hacen ahí un recopilatorio, sí. Pues eso, de clásicos de Data East o de pues yo qué sé, de otros juegos que salieron con cositas de Neo Geo gordas, ¿no? Imagínate, uh-huh. O rescatan pues algunos beatemaps de esos que nadie ha reparado en todos estos años y te sacan uh-huh. colecciones chulas de títulos así muy... Sí, con añadidos molones. Claro, y cosas claro. Así. Sí, sí. Claro. Yo creo que la clave está ahí. O sea, volver a hacer otra vez los mismos juegos de Neo Geo y tal. Está claro que no. Es que ya no tiene sentido. Claro que no. Es que es eso. O sea, yo me he comprado King of Fighters 95. Lo tengo en Play 2, en Play 3, en el bazar de Xbox. Me lo compré el otro día en Play 4. Que no sé, porque sí. O sea, porque sí, ¿no? Lo puedo jugar en cualquier sitio, tío. O sea, es como... Se llama síndrome de Resident Evil 4, tío. Correcto. Así que sacar lo mismo otra vez, no. Yo quiero que se pueda jugar a World of Warcraft, tío, que para eso han puesto el tipo de letra. Eso y el símbolo de Wi-Fi, qué asco, tío, pero bueno. Oye, siguiendo un poquito con lo retro, vamos a meternos con los nuevos vídeos que se han mostrado de juegos como el Ghosts and Goblins, que, joder, yo he de decir que me ha gustado bastante. No sé cómo lo has visto tanto tú, Lázaro, como tú, Kiki, que os mola bastante la saga. ¿Cómo lo habéis visto? Venga, Don Quijote. Sí, tiene buena pinta. Yo ya lo dije en el programa anterior, tío. A mí sí, esa saga me gusta mucho y yo creo que Lázaro le crucificó a base de bien, tío, en el programa anterior. Le metió una caña tremenda. A mí es verdad que, bueno, a ver, no es lo que yo hubiese hecho a lo mejor al 100%, tío, uh-huh. porque igual, podemos ahí, es como lo de SNK, tío, que comentábamos antes. Sí. Esto va a un público y tal, yo diría un toque más retro, más de pixel, más lo que fuese, pero yo creo que tiene buena pinta, tío. Los escenarios me siguen molando mucho, tío. Uh-huh. El aspecto de los enemigos y eso, yo es un juego que sí me compraré seguro, tío. Uh-huh. Y no soy tan crítico como Lázaro. A ver, Lázaro, ¿ha cambiado tu opinión o no? Ha cambiado un pelín, pero un pelín solo. O sea, me he vuelto a ver el vídeo a más resolución y tal. El problema es que en imagen estática el juego pinta muy, muy bien, pero las animaciones están hechas como los juegos estos de Flash de 2005. O sea, que son, ¿cómo lo llaman? Skeletal o algo así, que es como una marioneta, que cada parte del cuerpo pues se mueve. Sí. Eso me parece una puta mierda. O sea, pues eso me parece una guarrería, tío, de cutre, pero de ser un cutre de la hostia. O sea... Un juego como Ghosts and Goblins no puedes hacer eso. O sea, que visualmente, ya te digo, que en imagen estática, que está todo dibujado a mano, o sea, que se nota que está dibujado a mano, es precioso. Es bonito, Lázaro. Sí, sí. Tío, es bonito. Pero porque, Lázaro, porque lo han hecho pensando en la revista de Print, tío. Claro. Lo han hecho pensando en la revista de Print. Claro. Para las imágenes estáticas. Es precioso el juego, pero en movimiento a mí me parece que es un recurso de super mierda. O sea, es un recurso cutrón, tío. Es que es lo que te digo, que jugamos a los juegos de... ¿Cómo se llama aquella página, tío? Que eran todos juegos Flash. O sea, que todos los juegos Flash eran iguales. Que eran las articulaciones sí. ahí que se movían, que eran el marionetismo flashero, tío. Marionetismo, sí, tío. Eso es una guarrería. Entonces, si hicieran... Joder, lo hemos hablado muchas veces. Los gráficos del Super Street Fighter 2 Turbo, este HD Remix, que los redibujaron y tal. Sí. Pues tío, te haces dibujos de todos los frames, que no son tantos, que es el Ghosts and Goblins, tronco, que no es una locura. Sí. Pues te dibujas todos los frames y te los animas bien y te queda de puta madre. Pero así me parece que se han quedado medio camino. Ya te digo que el diseño, la estética me mola mucho, uh-huh. pero no me mola cómo lo han animado. Aún así, vale. Ya también te digo que me lo voy a pillar, seguro. Te lo vas a pillar, ¿no? Después de toda la tralla que acaba de soltar, te lo vas a comprar. Y encima dos veces porque ha hecho exactamente lo mismo que en el programa anterior, tío. Pero palabra por palabra, yo creo, tío. Lo llevo apuntado algo, macho. Tengo que decir que no me acordaba, pero sí que me puse el de PSP para comprobar un poco a qué nivel se parecía. Y el de PSP es durito, porque es un poco cabrón el juego. Sí. Pero me recordó bastante cómo se movía y tal al nuevo. Pero bueno, es otra cosa, porque el de PSP era poligonal
Y era bastante... Sí, yo lo veo diferente. Era un poco puñetero porque la versión oficial, o sea, la versión original iba a 30 frames por segundo. Era un juego exigente. También os digo que estuve probando un parche que se supone que iba a 60 frames por segundo y no... no funcionaba bien, yo creo. seguiré evolucionando la técnica y ya os comentaré. Venga, bien, en la siguiente programa nos cuenta lo mismo. Os cuento lo mismo y os digo que he jugado al de PSP a 60 fotogramas por segundo. Muy bien. A ver, David, pon un poco de orden. Por favor. Joder, iba a decir que estaba totalmente de acuerdo con Lázaro, pero cuando ya he empezado, que era una puta mierda, y a subir, pues me he cortado un poco. Me vengo arriba. Pero sí, estoy con que las animaciones son una castaña. Y, joder, si lo dibujas a mano, anímalo a mano como Cuphead, y te hubiera quedado un juego pintón, pero espectacular. Ahora, creo que esto lo han tenido que hacer con dos pesetas, porque además reciclas... O sea, todo. El estilo artístico es diferente, pero todo, sí. Los enemigos, los escenarios y demás, sí, sí. Es ver el mismo juego que llevamos viendo desde el 86. Es homenaje. No es reciclaje. Pues es un homenaje barato. Sí. Barato de hacer, no que sea malo. De manera que se podían haber gastado la pasta en hacer un juego que dijera, venga, es una versión artística, pues que tenga unas animaciones súper curradas a mano, yo qué sé. Que no sea otra vez Arthur lanzando el cuchillo así y ya está. Pero como Lázaro se va a comprar dos, pues si no me deja uno, yo me compraré también. Yo te regalo uno de ellos. Va, yo pienso más o menos igual que Donkey Kong. Yo lo hubiera hecho en 2D. Yo creo que es lo que le pega. Un pixel art ahí que tampoco hace falta... A ver, que es Ghosts and Goblins, que no nos volvamos locos. Si no hace falta gran cosa, le pones cuatro efectos un poquito más así y ya está. A mí las animaciones no me terminan de convencer, pero tampoco me parecen que sean tan malas. Por lo menos sí que parece que el control de personaje es bueno. O sea, parece que responde bien, se mueve bien y tal, que para mí es lo más importante. O sea, que no tenga una inercia esta asquerosa y tal, que responda más o menos bien y ya está. Y no sé, yo lo que te digo, el vídeo, no sé, el inicial me pareció interesante, bien. Y este para mí ha mejorado un poco, porque por lo menos, joder, estaría conmigo que por lo menos los escenarios sí molan, las melodías sí molan, o sea, ese tipo de cosas. Sí. Y vamos a aplicar los cuatro como cabrones. Y los jefes, ¿no? Los jefes que se han visto en el vídeo molan mucho. O sea, y dibujados molan mucho. Se mueven. Y sí, Lázaro, porque le gusta hacerse el duro y crear polémica, pero luego es el primero, tío, que va a ir haciendo ahí. Hombre, y ese juego está claro que sí, me voy a pillar. Luego pasa por el aro como todos. Está el que claro. Sí que te mola es Hitman 3, ¿no? Que se han visto ya varias cositas nuevas, bien, ¿no? Ese sí, ¿no? Tío, tengo ahí un rollo con ese juego que hace años... Hace años que no lo juego. O sea, hace mucho tiempo que no le dedico muchas horas a ningún Hitman. Pero cada vez que lo veo... Desde Absolution, que es para mí es el mejor Hitman que ha habido con diferencia. Es decir, a mí me marcó el Hitman 2, el Silent Assassin, este que me... O sea, que proponía un montón de cosas que no se habían visto jamás en un videojuego, en una consola. Correcto. O sea, porque empecé el primer Hitman iba un poquito por ahí, pero claro, la primera vez que vimos eso en una Play 2, era como, ostras, que puedo envenenar el depósito de agua y matarlo, tío, ¿pero esto qué es? Una locura. Lo que pasa es que era la conversión era durita, también te digo. Bueno. Es que recuerdo que tienes, joder, era un poco dura, ¿eh? Pues yo lo recuerdo, lo recuerdo bien, pero vamos, bien. No sé, han pasado muchos años. yo le tengo mucho cariño y tengo muchas ganas de jugarlo, porque a los últimos estos episódicos que han ido saliendo, he jugado un episodio nada más, o sea, como que no he terminado de engancharme. Me apetece un juego cerradito y ponerte ahí. Con este juego además es un poco el farmeo este que hablábamos, pero de otra forma. Es probar y probar y probar y avanzar y esto y a ver qué tal. O sea, cada misión te puede durar horas, porque... te pones a probar diferentes opciones. Claro, pero depende cómo juegues, efectivamente. Claro, claro. Pero bueno, la gracia ahí es buscarle tu estilo y tal. A mí me gusta mucho y ya te digo que la saga la tengo mucho cariño, a pesar de que no le he dedicado mucho tiempo en los últimos años. Pero tengo mucha ganas de pillarlo. Me apetece. Bien, bien. A ver, David. Pues creo que va a ser la redención de Hitman. Porque, como habéis dicho, bueno, mira, como ha dicho Lázaro, yo empecé con el Hitman 2 en la Xbox One, en la Xbox original, que leche One. Bueno, la One era. Es que el tema de los nombres es complicado, sí. Con el nivel de Moscú, que podías tirar con un rifle francotirador desde una torre que estaba fuera del complejo y aquello me volvió loco. Pero en este juego
tienes la posibilidad de recuperar todo lo que ha salido en episodios del 1 y el 2, jugarlo con el motor nuevo, el Glacier, en la iteración que vaya, es decir, con las mejoras del 3, todos los niveles que te has perdido. Y yo creo que a IO le jodieron, bueno, primero le jodió Square Enix cuando se desvinculó de la saga, sí. En el un año después de sacar el primer Hitman, este reboot. Sí, sí. Y entonces tiene el problema de que eso, esto es la culminación de una historia que lleva en dos juegos, que uno ha sacado Square, otro ha sacado Warner, uno iba por episodios, en el otro te han regalado un capítulo gratis. Entonces, que este juego te permita recuperarte todo eso si te lo has perdido y te dé un juego entero, pues me parece guay. O sea, me parece la oportunidad de devolverle un estatus de juego petón que sí, se había perdido. Que se había perdido, sí, sí. Me parece que hay un nivel. Es que no sé exactamente lo que se ve en el tráiler, pero se ha visto Dubái y se ha visto también Inglaterra. ¿Sí? Pues esos dos niveles son dos niveles muy cojonudos para un juego como Hitman. Creo que intentan currárselo y decir, venga, vamos a... Pues eso, vamos a hacer un sitio. La huida de un piso 53 ya no es lo mismo de las 150.000 bases militares en las que te has infiltrado en 150.000 juegos. Sí, o una mansión en la campiña inglesa, que es algo muy Skyfall, la peli de James Bond. Pues ese rollo es algo nuevo y yo creo que le pega, ¿eh? Y me había olvidado de la saga también en estas dos últimas entregas por eso, porque... Juegos por episodios y bueno, ya encima estás cuando le metían eventos online y tal, mal. Pero creo que este tiene buenas perspectivas. A ver, es un juego que siempre ha tenido un ritmo peculiar, exigente y más ahora que jugamos a cosas a toda leche, que venga otra cosa. O sea, es un juego para dedicarle mucho tiempo, jugar muy tranquilo, ir haciendo cositas ahí a un poco a tu ritmo. Entonces yo creo que, claro, yo creo que cuando ese ritmo que proponía Hitman se rompió y todo lo que salía después era mucho más loco, mucho más bruto, mucho más rápido, y ahí hubo una desconexión ahí con la saga importante. Pero yo creo que me apetece volver a eso otra vez, Pues mira, a mí me pasó exactamente igual. O sea, ya lo he dicho, a mí Hitman Absolution me pareció buenísimo. O sea, te diría que de esa generación... Pues top 15, top 20 seguramente, para mí. Lo que pasa es que es cierto que luego, a ver, el Hitman 1 este, el tema episódico, a ver, que quiere sacar según qué tipo de juegos muy específicos por episodios, yo no lo compro mucho, pero lo puedo llegar a entender. En un Hitman no pega ni con cola eso. No, o sea, tiene mucho sentido. No. O sea, está guay porque te hacían disfrutar y explorar hasta el infinito. Un escenario que estaba súper currado, que no era un mapa de cualquier shooter que te haces en 5 minutos. Era todo como gigantesco y tal. Entonces, que tenga. O sea, ese ritmo episódico te daba como más pausa a la hora de explorar y jugar. Pero es verdad que no sé, que en ese tipo de juegos esperas otra cosa. Sí, para mí además eso por un lado, y luego por otro ya es como que perdió magia y perdió para mí un poco de caché, es como ha dicho David, o sea, pasó de ser, pues te diría que un triple A, de esto es un poquito por los pelos, pero más o menos, que podía pasar por un triple A, a ser un juego que bueno, un buen juego de sigilo, pero que tampoco, que si le jugabas bien y si no, pues bien también. De hecho, es... Más de nicho, tío. Sí, es muy significativo que nos haya pasado a los tres, y no sé si a ti también, Donkey Kong. ¿Tú jugaste al 1 a Hitman 1 o Hitman 2 o pasaste? Sí, yo igual, tío. A mí me pareció que Hitman en la Play 2, en la época de Play 2, me gustó mucho, tío. Era un juego, de hecho, lo incluiría casi en mis favoritos, tío, en aquel momento. Y luego ya, no sé por qué, tío, no sabría decirte por qué, me da un poquito más de pereza, tío. No sé, juegos que no he encontrado el tiempo para jugarlo, no sé. Pero que puede ser algo personal también, ¿eh? Estoy seguro que los juegos están muy bien, tío. Pero incluso viendo el trailer este, que tiene buena pinta, me va a costar un poquillo ponerme con él, tío. ¿Sí? No sabría decirte por qué, sí, pero me da un poco de pereza la saga ya. No, es algo personal, tío. Bueno, no sé por qué. A mí lo bueno que tiene es que por lo menos sale en enero, que es, yo creo que es el juego, estaremos más o menos de acuerdo. O sea, por sorpresa que se me haya pasado algo, el juego más importante en principio
de enero. Entonces, no, y además no va a tener mucha competencia, porque tampoco... Y lo podréis jugar en Switch a través de la nube. ¡Qué maravilla! Justo lo estaba mirando. Sí, me voy a ir a la calle con la Switch Lite, voy a conectar el móvil y voy a ver qué pasa, tío. A ver cuántos cacharros se explotan. O la consola nueva de Neo Geo también igual. Sí. Lo mismo acabas en la luna, Lázaro. Explota puede y ser, de todos a ver. Hostia, esto de la consola nueva de Neo Geo no lo hemos contemplado, ¿eh? Imaginad que es una mierda para jugar a juegos en la nube. Que como, pues solo, apagai, como solo tenemos Stadia, Luna, Xbox, Cloud y no correcto. Sé qué más, pues Neo Geo que, hombre... Se puede codear con todas esas sin ningún problema. Sí, sí. En fin. Eso es. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Sí. A ver, el último. Que se ha visto bastante gameplay, además, de Back 4 Blood, que es el juego este que sucesor espiritual de Left 4 Dead. Quería decir que ha mejorado bastante, bueno, bastante, por lo menos un poquito lo que la perspectiva que tenía de él. Tú me lo ven a Lázaro, ya que estabas ahí. A ver. Pues he estado pensando y tengo la sensación de que es un a ver, yo creo que ya lo he comentado a veces, o sea, otras veces. Yo me pasé una noche vieja jugando al Killing Floor 2. Sí, que es bastante lamentable. Yo no reincidiría en ello, ¿eh? Claro. Es un poco de psico-killer no, patético. De no tener pero, amigos. O sea, quiero decir total, que para compartir un par de horas divertidas con colegas es muy guay. Pero es que... Para compartir un par de horas. Efectivamente. Divertida, no sé. Bueno, pero con colegas bien. Con colegas es divertida. Sé que vosotros no jugáis. Kike y Sergio se les caducó. Es el típico juego, tío. Se les caducó, tío, el si PlayStation Plus hace 15 años, cuando no existía todavía. Si fuese sí, coordinador de una revista o de una web o algo, tío, se lo daba a Lázaro para que lo analizara, pero con todo el cariño de mi corazón, tío. A ver, el problema... O sea, yo considero que va a ser muy divertido. Pero el problema es que es un sistema de juego que en otros juegos es un extra gratuito. O sea, quiero decir que un survival multijugador es posiblemente el diseño de juego más vago y más tonto que existe. O sea, te voy a poner un pasillo como si fuera el House of the Dead, pero tú te puedes mover para atrás y para adelante. O sea, no vas todo el rato al mismo ritmo y te podemos. Pero de diseño de juego es un pasillo entero y aquí sale un zombie, aquí otros siete, allí un zombie gordo y aquí te espera la jefa que no sé qué. O sea, es una mierda. Entonces, el rollo claro, es que a estas alturas es normal. Buena definición, Lázaro. Es normal que te llegue Call of Duty y te diga Call of Duty Zombies, pum, un extra, sí. Que es un survival y que es un extra. O sea, no puedes vender un juego así de forma independiente. O sea, incluso Left 4 Dead, que en su día era muy bueno. En su día. Claro, en su día planteaba algo que no habíamos visto nunca. Eso es. Pero a estas alturas yo no lo veo. Ni, o sea, tú, Sergio, estás deseando ponerte con él, ¿no? Como te conozco, sí, eso te lleva mucho, ¿no? Se va a poner además a matchmaking ahí para jugar con gente desconocida que le encanta. Me encanta, sí. Cuanto más desconocido, mejor. Correcto, eso es. Sí. No, fuera de coña, a ver, yo no me interesa en lo personal lo más mínimo, o sea, esos juegos pueden salir que me dan exactamente igual, pero por lo menos he visto el gameplay y digo, bueno, por lo menos parece que está bien hecho, o sea, parece decoroso, o sea, que parece que el juego está, si te gusta el género, es sólido, parece que está es bien, muy sólido, eso es. Sí, eso sí. Es. Que parece que está bien. Ahora, ¿que me la pela? Pues totalmente. No sé, David, ¿a ti te mola o ni a ti? Cuidado. Bueno, hay armas. Para mí es Back for Money. Como los de Turtle Rock triunfaron con Left 4 Dead, sí, pero sí, luego sí. Se pegaron el castañazo con Evolve, pues han vuelto a lo que saben hacer. Lo que pasa es que ahora ya no está Valve detrás, que era mucho Valve. Era mucho Valve. Y lo que ha dicho Lázaro, estoy de acuerdo hasta cierto punto. Ya sabéis que yo soy muy de Duty. Sí. Creo que el Zombies de Call of Duty es muchísimo más que todo lo que se ha visto de Back 4 Blood. Porque tiene los easter eggs, vas, conectas una cosa, no sé qué, tiene una historia y encima en los últimos 2 años te van dando, este año particularmente en Zombies, te dan capítulos gratis cada no sé cuánto tiempo y van ampliando el nivel mucho más y mejoras las armas, tiene su propio lore. Claro, pero que es aparte un juego que se incluye de forma gratuita con otro juego. O sea, sí, que, sí. Que es, sí, sí. Que lo deja un poco mal a Back 4 Blood. Lo veo un poco complicado. Hombre, me mola más que Killing Floor.
Pero yo qué sé. O sea, cualquier cosa mola más que Killing Floor, pero ese es el ejemplo que si te juntas con colegas, o sea, a ver, yo acostumbro a montar varias teles, varias consolas y organizar ahí la de Dios. Entonces, si te juntas con colegas, sobre todo a nivel local, porque multijugador mola, está guay ahora para el confinamiento que te puedes juntar con colegas para jugar, pero donde esté, juntarte con gente y ponerte a jugar en un mismo sitio es, vamos, no tiene nada que ver. Entonces, incluso Killing Floor, con lo que es Killing Floor, es muy divertido, o sea, juntarte con gente para jugar en multijugador es muy divertido, pues entonces, lógicamente, Back 4 Blood tendrá su puntito divertido. El día que llegas, hay un rebajón en PlayStation Store o en el Xbox, no sé qué, y te juntas con cuatro y dices, ¿a qué jugamos? Hostia, pues vamos a pillar esto que lo han rebajado. Ahí ese juego es perfecto. Para todo lo demás, no le veo sentido. No sé. Yo ese argumento, Lázaro, me parece un poco, no sé cómo decirlo de forma suave, un poco escoria. O sea, te quiero decir, o sea, si tú te juntas con colegas y dices, voy a jugar a tal, lo normal es que te lo pases bien. Sí, te lo puedes pasar bien, pues jugando prácticamente a cualquier cosa, a las chapas de fútbol, coges una botella a ver si se queda de pie y tal. Pero claro, si puedes elegir entre Killing Floor o echarte un juego, no sé, jugar a un juego decente, es decir, un FIFA, por ponerte juegos así más o menos más masivos, un Call of Duty, una cosa así, un juego de coches bueno, ¿sabes? No sé. Igual no te quedas sin amigos, tío, sí. Correcto. A ver, también tengo que decir que... O sea, que no tienes por qué maltratar a tus amigos jugando a mierda. Está claro. Fue la última noche vieja que pasó en compañía. Ahí dejé de tener amigos. Quiero ir Flor para tu prima, vete a la mierda. No, a ver... después de probar muchas cosas cooperativas, que ya sabéis que a mí me mola mucho probar esto con mi colega Mario, hemos pasado por auténticas mierdas, pero mierdas de verdad. O sea, Killing Floor 2 es la hostia comparado con, por ejemplo, el Warhammer 40.000 este que hubo, que era un shooter en primera persona cooperativo. Uh-huh. Que era no sé, era Call of Duty zombies del espacio, pero mierderos. O sea, era un horror. Entonces, ahí está claro que sin ser buen juego, sabes cuando un juego tiene su rollo divertido y cuando no. O sea, que simplemente por el hecho de ser cooperativo, no tienes por qué pasarlo bien. Hay juegos que son tan malos que ni con la premisa del cooperativo online o local... Se salva, ¿no? Efectivamente. Entonces, Killing Floor se salva. Y Back 4 Blood se salvará seguro. No 80 euros, eso está claro, pero a 35, 30, tal, se va a salvar seguro. Uh-huh. Y alguna espérate noche que vieja... no le pase, ya, que no le pase como a tu querido Distraction All Star. Ese lo voy que a quemar en tal, febrero. Tal, y eso es, y luego llegue y te lo regalen en el Plus y te dé incluso una invitación ahí a unas lentejitas ahí en algún restaurante o algo así. Porque madre mía. Yo lo pienso jugar a muerte, ¿eh? Ya lo sabéis. Sí, lo sé. Lo que pasa es que te vas a tener que clonar, por eso estás tú solo, ¿eh? Ahí en los servidores, dando vueltas solo, macho. Me voy a enseñar al gato a jugar al Destruction Derby este. En fin. Oye, damos carpetazo a esto y vamos con el último tema, con el tema de actualidad, que no es otro que Cyberpunk 2077 y la que se ha organizado, que es fino. A ver, para poner un poquito de situación, yo lo he probado justo antes de empezar a grabar, es decir, día 21 de diciembre, a eso de las 6 menos 5, una cosa así, me he metido a PSN, no está el juego. O sea, no puedes comprar el juego, Cyberpunk 2077, no lo puedes comprar en PSN, lo cual es una... Pero ni desde la Store de PlayStation 5, donde se supone funciona bien, tampoco, ¿no? No está. En PSN, en general, no está. Ya ni con... Por ejemplo, en Microsoft, en la Store de Microsoft sí que está, pero ya le han metido, oye, que este juego se mueve como el culo, ten cuidado, pero por lo menos está. Directamente, en este caso, no está. Yo creo que puede ser que sea la primera vez que pasa que retira... Es que a lo mejor me patina la memoria, pero de juego de cierta entidad, bueno, a lo mejor, vete tú a saber si ha salido un juego indie que no le importa a nadie, a lo mejor lo han puesto y lo han retirado, cierta, no lo sé. De cierta entidad no, un juego lo más esperado los últimos años con diferencia. Quiero decir que en un juego de cierta entidad la primera vez que sucede que lo retiran de la Store... Hubo un antecedente parecido, ¿sí? O sea, no llega al mismo nivel, que fue el Batman aquel que sacaron para PC. Pero eso para PC. Claro, fue una versión para PC. El Arkham Knight. Que lo retiraron porque explotaba el ordenador, básicamente. Eso es lo único. Sí. Creo que es lo único que se parece. Correcto. Pero. Es que... A ver, yo tengo que decir. Tiene delito, tío, en general todo. Es que es muy loco. O sea, yo trabajando en Badland, nosotros
tenemos producción y tenemos que, ¿sí?, que pasar títulos por QA, etcétera. Eso es, a eso y a nosotros con títulos muy humildes y muy indies y tal, o sea, ¿sí?, nos han tirado para atrás cosas realmente absurdas. O sea, nos han tirado para atrás en Nightmare Boy, me acuerdo, que cuando hicimos una de las versiones, no recuerdo si fue, creo que la de PlayStation 4, en la habitación, ¿sí?, del protagonista, del chavalín, había una consola que parecía una, no sé si era una Super Nintendo o una Nintendo, pero tenía un aspecto así parecido. Nos tiraron el juego y nos dijeron que o cambiamos ese diseño o no se podía publicar. O sea, y que luego llegue alguien, después de 8 años de desarrollo, te saque el mamotreto este que se mueve como un abuelo de 120 años y salga. O sea, es que no me creo que nadie haya visto eso en su momento y haya dicho, esto no puede ser así. Pero cómo no lo van a ver, tío. Eso no es. Visto. Pero eso es que, claro, hay un baremo ahí diferente para alguien que tiene 2 duros para hacer su juego y para alguien que deja 135 millones de dólares en hacerse el juego. Es que ese es el rollo. Y ahora todo, tío. Y ahora, pero es curioso, ahora piden disculpas, tío. Me recuerda un poco al Rey Emérito cuando salía ahí y decía, lo siento, me he equivocado. Como, ya, yo eso tío, lo he visto claro, escrito en un fondo amarillo de estos de CD Projekt Red. El plan, no volverá a ocurrir. Claro. Sí, no va a ocurrir, claro. Me he equivocado, no va a ocurrir. Sí. Si sacas un juego roto y sabes que está roto, no lo saques, tío. Y ya está. Y punto final. Déjate de historias, tío. A mí lo que más me ha molestado es que ha habido una declaración de no sé quién, porque ha habido ya 200.000, no he podido apuntar todas, pero que básicamente alguien de CD Projekt Red ha dicho que, han admitido, que no dedicaron el tiempo suficiente a probar las versiones de PlayStation 4 y de One. Y dices, pero si no hace ¿y tú falta... ¿Y lo crees eso? Es que evidentemente no. En 8 años no tienes tiempo de hacer esas cosas. Evidentemente no. Pero ya no solo eso, si es que, a ver, yo he estado viendo partidas de gameplay desde cero. Pues es que hace falta, porque yo insisto, yo solo he probado en PlayStation 5, porque la 4 me queda con las ganas porque la tenía desconectada, pero bueno, y por no ponerla otra vez. Pero es que, a ver, ahora no dices tú, David, porque la has probado a fondo. Es que, a la nada, al poco de empezar la partida, cuando te creas el personaje y tal, ya es que directamente personajes que no se ven, o sea, que están sin carga, las armas no cargan, un caos a 3 frames por segundo, que es hasta mareante, dices, pero ¿qué diablos es esto? O sea, que no hace falta... Sí, que no es un fallo puntual. Yo creo que el rollo está en cuanto va a Gold. Cuando el disco se manda para duplicar, que ya sabes, o sea, a día de hoy, tristemente, todos los juegos se mandan a duplicar incompletos, sí, salvo los de Nintendo. Y entonces, lo mandan a Gold diciendo, bueno, confiamos en que con el parche de día 1 no va a tener bajones a 15 frames por segundo. Confiamos en que con el parche de día 1 no sé qué. A ver, cuando yo tuve la versión de PC antes del lanzamiento, el único bug que me encontré es que las armas de los enemigos muertos se quedaban flotando. De hecho, en algún gameplay que hemos puesto se ven armas en el aire. Y los tíos nos lo mandaron. Este es uno de los bugs que os vais a encontrar. Yo imagino que alguien muy optimista dijo, bueno, este juego está mal optimizado, pero en el parche día 1 lo resolvemos y conseguimos que vaya como... Espero que haya ido en alguna estación de desarrollo. Bueno, pues era el parche del día 1 y pollas en vinagre. Y el parche 1.0.4 y seguimos igual de mal. Sí. Es verdad que para mí nunca ha sido injugable. He leído por ahí, es injugable y no sé qué. No es cierto. Requiere trabajo. Trabajo horrible. O sea, algo que no debería requerir ningún videojuego. Y es que tú juegas a un juego físico que has instalado en tus discos y parece que tiene input lag. Porque claro, va con tan pocos frames que no responden bien las cosas. Pero yo en Play 4 eché como 10 horas, ya sabiéndomelo además, pasé el interludio, que es una parte crucial de la historia y tal, y se puede jugar. Y luego, claro, si tienes la mala suerte que te empiezan a aparecer motos que vuelan, coches que explotan, gente con la chorra fuera del pantalón... He visto un vídeo esta mañana que era un compendio de mierdas que ocurrían como en 20 segundos, que estaba riéndome un rato. O sea, el tío va en moto y según va por la carretera empiezan a salir volando coches que se estrellan contra otros coches. O sea, de la nada aparece un coche, ¡boom!, se estrella. Sigue el tío con la moto, aparece otro coche, ¡boom! Es como, ¿qué ha pasado? Se pone a mirar para atrás y cuando mira hacia adelante se encuentra con otro coche, se mete el ostión y se va corriendo hacia atrás a ver donde se han chocado varios coches y aparece, de un coche que está de lado, aparece un señor, abre la puerta y sale andando
sale andando, pero en paralelo al suelo, hacia arriba, como si el coche estuviera en plano. Sale así andando en paralelo y dice ¡hola! Y hace el coche ¡boom! Y explota. O sea, es como... O sea, es todo súper loco. Luego lo mando, aunque sea, yo que sé, lo retuiteamos en Hadouken Rojo o algo. Porque es que es lamentable. Oye, a mí me entristece mucho, Que, o sea, porque yo sé que es un juego de la hostia. Y me resulta muy difícil convencerle a la gente, oye, que de verdad, esto cuando lo depuren va a ser muy bueno, porque en PC, que ha sido la plataforma desde la que han desarrollado, es de verdad muy bueno. Pero es que no tengo... De verdad, no tengo cara. Bueno, pues eso. A uno le he puesto más de 90 y a otro no le he puesto menos de 60. Yo no lo he jugado todavía, ¿vale? Pero esa es mi pregunta, David. Tú que lo has jugado, tío, y la caña y eso. Dejando ya el tema de los bugs, yo lo jugaré, no sé, el año que viene, supongo, tío. La campaña y demás, ¿cómo lo ves? ¿Está bien, tío? El tema de duración, el tema de variedad y demás. Duración, ¿sí? Son a cholón 25 horas. Con las secundarias importantes, todas estas que tienen un arco argumental... Y las secundarias molan, sí, tío. Molan mucho. Y que influyen además, porque tiene 6 finales, pero no son como los 35 finales de The Witcher, que era una pantalla de texto. Este tiene 6 finales con su secuencia, sí, y su lógica. Y 3 principios, que es una cosa que no se dice mucho, pero también mola. Se te va a unas 40. Pero esto no es un GTA, no es un sandbox. Es un juego de rol. Y es como un Skyrim. Tardas mucho en progresar. O sea, si no haces trucos, que también se pueden hacer por los bugs. Conseguir pasta para tener implantes corporales chulos y ropa molona. O sea, si quieres las mantis, la moto de Akira y la madre que lo parió, eso te obliga a hacer mogollón de trabajos porque se tarda en ganar dinero. Y porque los implantes requieren además puntos de constitución. No te puedes implantar, sí, unos ojos top si no te has subido esa habilidad con experiencia. Pero claro, se juega casi tan bien como un sandbox, pero no es un sandbox. Y yo creo que podría ser un Skyrim de la nueva generación, a poco que empiecen a resolver cosas, claro. Sí, es vale. A ver... Yo te digo, insisto, en PlayStation 5 yo he tomado la determinación de dejar de jugar porque yo creo que puede estar mil veces mejor que lo que estoy jugando. O sea, mil veces mejor. Yo lo que he probado, la historia, es cierto que tarda en arrancar, que eso yo creo que estamos de acuerdo todos, pero bueno, eso sucede en un momento. Tiene un prólogo que dura, que puede durarte 5 horas. Que sí, no está avisado, claro. Sí. Sí, es así. Pero a mí eso, yo no tengo ningún problema con eso. Tampoco, a mí lo único que ya te digo, no me termina de convencer, es el tema de hackeo, que yo creo que está hecho un poco torpe, al menos comparado con Deus Ex, que es lo que para mí es mi referencia. Y luego el tema de las habilidades, de la mejora, están bien, pero me parece un poco confuso en comparación con... Hay tantas historias, tantas, tal, que tienes que mirar tanto... Pero bueno, esa es una cuestión más de cantidad que de otra cosa, ¿no? Pero, a ver, volviendo al tema en sí, a mí me parece, por ejemplo, una torpeza increíble... Que, o sea, se ha metido en unas historias que en el programa pasado lo fui a decir, luego se me olvidó, que fue el tema, por ejemplo, el editor de personajes, puedes crear tu personaje más o menos tal y le puedes poner dos tipos de polla diferente o sin ella o vagina o tal. Dice, vale, no sé si es muy necesario que eso, pero bueno, lo puedes poner. ¿Qué pasa? Que tiene la mala suerte que le sale un bug con los tíos con el navete fuera, ahí en la aventura, que queda absolutamente ridículo. No solo eso, en los objetos... hay un montón de objetos, hay ceniceros, tal, consoladores, que me parece muy bien que haya consoladores, pero es que resulta que tienen la mala suerte de que hay consoladores por todas partes. Hay pollas de goma por, por todas partes. Sí, eso lo hemos visto también. Entonces, queda ridículo. A ver, es que queda absolutamente ridículo. Es un juego que tiene mogollón de sexo y que te echa el sexo a la cara. O sea, la publicidad que hay en el mundo cyberpunk tiene que ver con el sexo. Las visitas al Barrio Rojo tienen que ver con el sexo. Pero... creo que eso está más relacionado con el original, el Cyberpunk de Mike Pondsmith, el juego de rol de libro, y de que dices, bueno, en una sociedad en que puedes modificar tu cuerpo como te dé la gana, acabarías... yo qué sé, a mí me pasaría. En una sociedad que inventa internet y usamos internet para lo que lo usamos, casi es lógico pensar que en la sociedad del futuro sí que te lanzarán tanto sexo a la cara.
para buscar historia. Ojo, claro, pero yo que yo matizo, que yo no lo digo por el tema puritanismo, ¿eh? O sea, yo encantado la vida, o sea, a mí me mola, o sea, ya lo sabéis, el barro rojo, todo eso, fenomenal, o sea, encantado la vida, pero que me parece... lo estás arreglando, Sergio. Que cuando ves rojo. 200 nabos de goma por la calle, es que dices, pero es que esto es ridículo, o sea, es que ya no es que sea sexo o no sexo, es que es absurdo, o sea, es que no tiene ningún sentido. Estoy jugando a Saints Row. Claro, y que cuando veas, y cuando te cruzas por la tercera, ¿qué de los bugs que me ha pasado? O sea, cuando te encuentras con... a la tercer tío, con la cola y tal, mal hecho, y dice, pero tío, ¿qué es esto? O sea, ¿pero por qué está tan sumamente mal? Algo que no debería, pues se han complicado ellos solos. O sea, yo me parece... Bueno, yo creo que el editor es también... Se han querido poner la medalla de ser un juego inclusivo. De decir, mira, en este juego tú puedes tener identidad masculina, sí. y un órgano genital femenino, yo qué sé, no binario. No, al final tengo, sí, un lío con estas cosas y no sé si es que somos mayores, una mujer, tío, masculino, sí, femenino, para esto. Pero que puedes ser exactamente lo que quieras, salvo gordo, que es otro de los fallos del editor. Ahora me enfado yo. Pero bueno, que yo creo que han dicho, mira, vamos a darle la oportunidad a una persona que quiera ser transgénero de tener cara de mujer y genitales masculinos. Y pues les ha salido mal por abarcar mucho, quizás. Porque han tenido muy mala suerte. Sí. Eso es a lo que yo voy, que joder, yo creo que tenían problemas bastante más importantes que detenerse en esas chorraditas. Y como, ojo, como esas hay muchísimas más. O sea, pero me parece... A mí me parece de verdad lamentable el tema, sobre todo de cómo ha salido, por el tema de las submissions. O sea, lo que acabé de decir. Ya no te digo el tema gol, el tema de las submissions. Que para que no lo sepas, son, tú tienes que mandar cada X tiempo el código a la first party de turno para que la apruebe. Pero no para que la apruebe, para que te diga, es que este juego es una mierda. No, para ver si el juego funciona, si el juego tiene incluido o va incluido. Claro, los fallos, si tiene los trofeos metidos, ese tipo de cosas, si el control, es decir, si las instrucciones pone que él con el botón este hace tal, lo ejecuta, ese tipo de cosas, no para decir si el juego es bueno o malo. Es que en este caso, es que el juego está ultra roto. O sea, no es que esté roto, es que está ultra roto. La tormenta perfecta de culpables. Porque está claro que CD Projekt es culpable, Nintendo y Microsoft, que lo han pasado por alto, son culpables. Probablemente... Sí. Sony y Microsoft, uh-huh, son culpables. Probablemente Bandai Namco tenga una parte de culpabilidad en meter presión para que el juego estuviera disponible el 10 de diciembre. Bueno, yo creo que Bandai Namco serán de los menos culpables, ¿no? Yo creo en este caso. Eso es. Yo, pues sí, lo voy a defender, pero yo creo que les ha caído un marrón encima, sí, a los pobres. Sobre todo con el tema que no hemos hablado, el tema de las devoluciones. Que el tema de las devoluciones, que esa es otra. O sea, cogió CD Projekt y dijo, no, el... ¿Podéis devolver el juego? Y claro, Sony dijo que podemos, ¿qué? Si a mí no me ha dicho nada, ni hablar. Y Microsoft, ¿te acuerdas? No hay que irse tan lejos. O sea, yo me acuerdo que cuando dijeron eso el otro día, o sea, de repente Game dijo, pues mira, pues no. O sea, pues no. Porque mi política de devoluciones es esta y no va a venir nadie y va a decir, no, tu política de devoluciones no es la buena. Vas a devolver los juegos porque queremos nosotros. La gente, tío, como decía yo la semana pasada, es que CD Projekt Red son tan majos. O sea, la gente se metía con Game. Es como, es que no me lo quieren cambiar los cabrones. Es como, es que no tienen por qué cambiártelo porque lo diga CD Projekt. Ya, Lázaro, pero ¿tú crees que CD Projekt ha dicho, oye, el juego ya está perfecto, tío, está finiquitado, chutadlo ya, que va a ir esto como la seda? Y han sido los... No, para nada. Pero cuando pasas Gold ya directamente, que es lo que ha dicho antes David, que haya pasado las submissions, a mí me cuesta mucho creerlo. Pero bueno, es lo de siempre. Eso es un departamento que al fin y al cabo son personas. Llegará y dice, a ver, eso es CD Projekt. Supongo que se habrán admitido a CD Projekt por ser CD Projekt. Claro. Eso si en lugar de CD Projekt este de caca, a CD caca le dice, esto te lo metes por ahí. Esto va a 12 frames por segundo y no lo quiero. Eso es, pero ya cuando ha pasado Gold, es que para pasar Gold se supone, en teoría, que el título tiene que ir perfecto. O si no perfecto, no tiene que haber fallos graves. ¿Qué ha debido de pasar? Lo que ha dicho David, no os preocupéis que vamos a meter un parche de 857.000 gigas que va a petar el disco duro, pero vamos a corregir todo. Y el problema está en que han dicho, me lo creo. Damos fe de ello. Como en The Witcher 3 fue también la cosa, damos fe de ello. Y claro, ¿qué ha pasado? Que se la han comido con patata y ha sido peor todavía que The Witcher 3. Porque The Witcher 3 fue un desastre. Pero bueno, más o menos, como era otro estilo de juego, y yo creo que actuaron un poco más rápido y un poco mejor. Pero yo creo que se formó, pero no se formó esto ni de coña. No, yo creo que no se formó. No. Ni de coña. No, pero porque yo creo que estábamos un poco al principio de la generación y no sabíamos muy bien. O sea, a nivel
lógicamente, bugs que tenía de estos que no podías avanzar, pues lógicamente no puedes dejarlos pasar ni en la generación actual, ni en la siguiente, ni en ninguna. Lógicamente. Pero yo creo que a nivel técnico sí que hubo un poco de mano ancha ahí, en plan, de manga ancha. En plan, pues es que, bueno, la nueva generación, están todavía descubriendo cómo funciona, o lo que sea. Pero ahora no hay excusa. O sea, de hecho, la cuestión es que el juego debería funcionar mejor en Play 4, porque debería estar mejor optimizado y porque lleva más años en el mercado y tal, y en One, que en las consolas nuevas. Y no es así porque yo creo que han sido un poco ambiciosos a nivel técnico. No sé, me parece un desastre y yo creo que el... Una chapuza, tío. Sí, sí, es una chapuza en toda regla, o sea, hay que decirlo así. O sea, no puede ser que hayas descuidado, o sea, que sí, que te hayas centrado tanto en la versión de PC y que las otras... Es más, si es que yo lo he pensado muchas veces, pues sácalo en PC. Ya lo tienes sacado en PC, sácalo en PC. Ya, esa era la solución. Claro, lo sacas en PC y dentro de... Cuando sea decente, lo sacas en... Es más, en PlayStation 4 One, y si te animas, dices, pues bueno, vamos a meter un poquito más de caña y ya de paso... Lo sacamos en Play, que es lo que tenía que haber hecho en PlayStation 5 y en Series X. Sí. Y ya está. O sea, yo creo que es lo que es lo suyo. Pero claro, han querido decir, no, aquí no nos perdemos la campaña de tal, porque ni de coña. Y ha pasado lo que ha pasado. Que por cierto, habéis visto lo que ha pasado en bolsa, ¿no? Que se han desplomado. Sí, sí, primero se desplomaron. Y ya cuando lo quitaron de PSN, bueno, lo cual me parece. No te digo que me parezca bien. Porque... No, pero justo, es justo. Pero es justo, efectivamente. Sí. Es justo. Oye, también hasta qué punto habrá afectado o influido el hecho de que había como amenazas de muerte incluso. O sea, que... Bueno, eso también la gente... Sí, tío, pero que tú estés haciendo un juego y que lo retrases y tal, y te empiecen a llegar amenazas de muerte de sé dónde estáis y como no saquéis el juego el día 10 de diciembre... Os mato. Pero eso, tío, es saco... a mi juicio de enfermo mental. Sí, tío, pero es que a John Lennon le dispararon en la puerta de casa, ¿sabes? También. O sea, hay enfermos mentales que luego te matan de verdad, ¿sabes? Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que eso, desgraciadamente, no creo que haya sido la primera vez que sucede. Ya, pero supongo que también añadirá ahí un poquito más de leña al azuce este de venga, tenemos que salir. O sea, que es un poco... Sí. Bueno, el debatir sobre la ansiedad de la sociedad actual, ahora mismo ya lo hacemos otro día, tío. Y sobre los Sucknors que hacen esas oye, cosas. Oye, para terminar, apunte final. A ver, David, general de Cyberpunk. El general es que es un gran juego que recibiremos cuando recibamos. A día de hoy lo tengo que recomendar en PC. Si tienes un PC de la NASA, que por supuesto... fue como lo jugué, también es verdad que no era un 286 y confío en que algún día llegue bien, y yo creo que CD Projekt lo que tendría que hacer es externalizar las versiones de Play 4 y One, dárselas a Saber Interactive, que fueron capaces de meter The Witcher en Switch, y decirles, mirad, hemos llegado hasta aquí, terminad vosotros y hacedlo bien, y ellos centrarse en arreglar los bugs de la EPC y dejarla aniquilada. Y que el año que viene en Play 5 y Series X llegue un juego de la hostia. O sea, todavía tengo fe en que Cyberpunk puede luchar por el GOTY 2021. Qué triste. Cuando salga en Next Gen y bien. Sí, claro. No, digo que triste por lo de 2021, que es muy triste. Pero bueno. A ver, Donkey Kong. Yo, a ver, soy muy optimista, pero me gustaría, tío, que si hubiese un poco de punto de inflexión, toda la polémica que ha habido y todo lo que ha pasado, de que juegos rotos no, tío. Cuidarlo más, que salga cuando tenga que salir. No creo que suceda, pero ha sido muy escandaloso lo que ha pasado. Y es como, tío, no podéis sacar los juegos así. Correcto. Tomaos el tiempo que os tenéis que tomar y ya está. ¿Lazarín? Yo estoy ahí con Quique a muerte. O sea, creo que va a ser un antes y un después. O sea, cuando empiecen con el hype y tal. O sea, cuando haya un juego grande como este y haya cosas que no se enseñan, o sea, porque imágenes del juego de PlayStation 4 y One no se han enseñado. No se habían enseñado. Voluntariamente, o sea, no es algo que uy, es que se nos ha olvidado, una leche, o sea, no lo habéis enseñado porque se veía como el culo, entonces que sea un poquito, tampoco que sea un punto de inflexión y que ya no nos vamos, que sea un poco un punto en la historia que recordemos porque cambió algo, no, pero yo creo que sí que a nivel de desarrollo y tiempos y QAs y esas cosas, sobre todo QAs. Porque yo creo que Sony no le vuelven a colar una igual en la vida. Por mucho CD Projekt o Naughty Dog o quien sea. O sea, yo creo que no vuelve a pasarle esto en la vida. Y por otro lado, tengo que decir que como no era un juego que estuviera esperando de ninguna de las maneras, o sea, para mí era un juego que cuando llegue lo voy a jugar, porque seguro que me lo paso bien, lo disfruto y tal,
pero no esperaba para nada, pues me da súper igual que haya salido tan roto, porque lo jugaré cuando salga ya la versión final. Igual que hacen esta gente que no juega los juegos de lucha, pero dicen, cuando saca el Tekken 7 Complete Edition lo voy a jugar, que ya no va a haber nadie online jugando, no va a tener ningún sentido jugarlo. Pues ahí es cuando... Bueno, Lázaro, el Days Gone, bien, ¿no? El Days Gone ya hice el platino y no volví a ponerlo. No, creo que lo probé en Play 5, me moví así y dije, ay, qué bien se mueve, venga, hasta luego, y lo desinstalé. Hasta luego, muy bien. En fin. Nada, pues yo opino igual. Yo creo que sí que va a ser un punto de inflexión por el tema de submissions y demás. Yo creo que se van a endurecer bastante, pero ya no te digo las compañías. Yo creo que las first party directamente van a decir, esto no me vuelve a pasar en la vida. O sea, no te digo que vaya a ser que no vaya a salir ningún juego roto, porque eso va a seguir sucediendo, pero este cachondeo yo creo que no va a pasar nunca. Sinceramente, yo creo que... Porque es muy gordo. El dolor de cabeza que es para ellos también. Sí, tío, sí. Quitarlo de la Store, retirarlo directamente porque no tiene la calidad suficiente para hacérselo mirar. O sea, es un poco patético, pero bueno. Oye, pues hasta aquí la actualidad. Qué maravilla. Que no está mal. Y ahora vamos a, lo confieso, a lo que más, a la parte que más me apetece del programa, a Solomillo, que es la retrospectiva de mi querido Super Mario. ¿Por qué? Por el 35º aniversario de uno de los personajes, yo creo que más queridos y más influyentes de la historia de los videojuegos. Sin duda. Tanto lo que es el personaje en sí, como el tema jugabilidad, tema mecánicas y tema incluso, ¿cómo decirlo?, cómo se concebían los juegos, sobre todo a partir del... Probablemente el que más, tío. Sí, puede ser, pero bueno, con el tema del primer Super Mario Bros., no el Classic, o sea, el primero de NES. Y yo empezaría en el programa con, si tenéis memoria, además estamos improvisando para los oyentes que lo sepan, a lo mejor les pillo a mis queridos compañeros, que se jodan. Seguro. Y es con el primer recuerdo o la primera vez que tuvisteis contacto con Super Mario, sobre todo en tema juego, lógicamente. No le vi un anuncio de la tele, no me vale. La primera vez que jugaste con Mario. A ver, por antigüedad, hostia, no sé quién es, yo creo... Sí, ya te lo digo yo, quién es el más viejo. Yo creo que yo. No te lo crees ni tú, te lo voy a pasar por el chat, pero vamos. A ver, queremos los DNIs aquí, que lo demuestren. A ver, emoción, intriga. Bueno, me gana por un año. Correcto. Pues mira, además, no solo por eso, sino que te voy a ganar por memoria. No, a mí me gana por memoria un jilguero. Tuvo que ser en Semana Santa de 1988, más o menos, en la pizzería Bariloche de Astorga. ¡Qué maravilla! Tenían una recreativa con Super Mario Bros. Y me quedé, pero flipado. Vamos, hacía la clásica de todos los niños, de tener el insert coin delante, pero yo ver la partida, la demo automática, una y otra vez. Correcto. Y me moló mucho, no sé por qué, porque gráficamente ya no era un arcade que creo que había visto cosas más chulas, pero sí, en 87-88, Bariloche, en Astorga. Joder, macho. Qué maravilla. Te puedo decir hasta la calle. Qué guay. A ver... Lazarín, ahora sí que te toca. Pues yo del año no me acuerdo, pero sí recuerdo perfectamente el lugar y la plataforma. Yo lo vi por primera vez en una Play Choice de estas, una recreativa de estas de Nintendo, ¿sí?, que iban por tiempo, que tenían dos pantallas que eran una preciosidad, aunque la ves ahora y es un poco Transformer mal. La máquina es un poco cacharro, pero la primera vez lo vi en los recreativos New Park de la calle Mayor de Alcorcón. Una tierna infancia que no recuerdo, la verdad, y flipé un poco por el sistema de juego ese por tiempo, que era una mierda. Que tenías que echar monedas para poder jugar ahí por tiempo, que eso era un poco, claro, no había forma de calcular en un juego de NES cómo iban las vidas y tal, porque era un juego de NES al fin y al cabo, así que esto iba por tiempo, así que ahí lo vi por primera vez y flipé un poco con eso y con el Punch-Out, claro, que no era el Punch-Out de recreativa, que también tenía dos pantallas, pero bueno, tenía ahí su rollito. Ya, bueno, a ver, me tocaría a mí, pero bueno, te dejo a ti, Donkey Kong, yo me quedo para el final. Gracias, tío. yo me acuerdo, yo iba a jugar al Spectrum, a Arcades y Atari 2600 y poco más, tío, y yo fue en casa de un colega.
casa de un colega me jugué a Mario, tío, a Super Mario Bros. Y me quedé flipado, tío. Para mí fue una cosa alucinante. De hecho, yo no era tan nintendero por aquel entonces. De hecho, mi contacto con la NES hasta ese momento había sido muy escaso. Y cuando lo jugué dije, joder, tío, esto es una pasada. Ese es mi primer recuerdo, tío. Pues tenéis recuerdos muy gratos de la primera vez. El mío es de confesar que no fue tan grato, ni mucho menos, la verdad. Es que en mi caso fue con el Spectrum directamente. Estoy hablando, no sé qué año sería, 88, 89, una cosa así, 88, una, más o menos. Y os acordé de la época del Spectrum, estábamos todos, pues eso, yo me compraba 1000 juegos, pero también te pasaban en cinta, te grababas en cinta 1000, claro, en el patio cuando llevabas el recreo te clavabas, era la de Dios es Cristo, y te hablaban mucho de unos juegos, de otros y tal. Evidentemente en aquellos tiempos Mario no eran, vamos, ni la mitad de la mitad, ni la centésima parte de famoso que era ahora. Entonces, claro, te hablaban, joder, el Mario está muy bien, el Mario es una pasada tal y cual. El caso es que, claro, yo decía, o sea, yo quiero el Mario. ¿Qué pasa? Que me llegó el Mario de Spectrum, el Mario Classic. Claro, le puse en el Spectrum y dije, pues esto es divertido, pero es un poco escoria. O sea, si digo otra cosa, miento. Dije, esto me parece un poco caca. O sea, he visto cosas 1000 veces mejores, pero no en cualquier lado, sino en Spectrum me he divertido mucho más con otros 200.000 juegos que con esta puta mierda. Oye, el de Amstrad era una conversión bastante buena, ¿eh? El de Amstrad era bastante bonito y bastante jugable. Todo lo jugable que uh-huh. es el Mario Classic, que ya sabemos que, bueno, que jugable... No, a ver, es entretenido, te diviertes y tal, pero que no es lo que, claro, de no, 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 tiene que como ver, era, no. Como era tal. Entonces, claro, yo, ese fue mi primer contacto con Mario. Pero el, digamos, el real, el bueno, fue cuando estuve a punto de comprarme, estaba para comprarme una consola. Me voy a comprar una consola porque estaba harto ya del Spectrum, lo he dicho mil veces. O sea, el Spectrum le quería mucho en ciertos juegos, muy poquitos, pero en otros ya es que no podía. Sobre todo cuando llegaba de los recreativos, llegas a casa y te ponías a jugar al Double Dragon de Spectrum y decías, pero qué diablos es esta mierda. O sea, creo que estoy jugando, es esta ponzoña. Entonces dije, yo quiero una consola. Y yo quería Mega Drive porque era la más cara, la mejor tal y cual, pero claro, era muy cara. Entonces tenía que elegir entre Master System y NES. Y estuve viendo primero la Master System en el Corte Inglés y tal, y dije, hostia, es una consola que en la paleta de colores que tiene es más o menos bonito, si te ponen juegos más o menos destacados está bastante bien y tal. Y me dijo un amigo de mi hermano en el barrio, haz lo que quieras, pero no te compres una consola, ninguna, hasta que vengas a mi casa y te enseñe el Mario y el Zelda, me decía, el Mario y el Zelda. Total, que llegué a su casa, me puso primero el Mario y dije, bueno, fue como si hubiera, pues lo típico. Ni en las recreativas había visto algo así, porque era un concepto de juego diferente. Y eso que vi solo el primer nivel, luego cuando se mete en la tubería y se va, dije, no me lo puedo creer, que se ha metido en una tubería y efectivamente el segundo nivel está como dentro de, en otra zona, o sea, era como algo que inconcebible. Y no ha tenido que cargar nada ni nada, estaba todo ahí, ¿no? Efectivamente, y con un sonido, con joder, me pareció increíble. Luego ya me puso el Zelda y dije, hasta luego, con la pila famosa y tal, dijo, hasta luego, quiero la NES, pero vamos, de cabeza. Y de hecho, vamos, era un juego que yo lo superaba pues todos los días varias veces. Dependiendo del tiempo que tenía, lo hacía o del tirón, o sea, los 8 mundos, o me iba a un Warzone. Te hacías la parte de arriba, ¿no? De las tuberías. Eso es. Me iba por las tuberías y ya está. Voy a daros el mejor momento de la historia del podcast. No, termina, perdón. No, es que iba a darte paso para mierdas. Vale. Empieza, correcto. Vale. Es que cuando has dicho esto, hablando de primeras veces, años después de lo de la pizzería Bariloche, el día, no el día, cuando me enrollé con la primera chica, que yo era un tierno infante, y claro, se hacían las cosas que se hacían allá en la era de los dinosaurios, de mi primer beso con lengua y esas cosas. La chica tenía una NES y estuvimos hablando de Super Mario Bros. Porque yo no sabía ni por dónde entrar, no sabía ni iba ni venía. Ella sí, ¿eh? Ella y desde me cogió entonces, y desde entonces le empezaron a gustar los videojuegos, ¿eh? Pues no, pero dijo, como no sabía... Este es el filón. Estando yo solo ante el peligro, dije, ¿a qué me aferro? Y, pues juegas no sé qué. Y tienes el Super Mario, sí, ¿te sabes el truco? Lo que has dicho, subir a la Warp Zone y no sé qué. Ah, sí, tal. Y así surgió el amor. Qué maravilla. Oye, porque te conozco, David, que si no me parecería un episodio un poco pocho de High Score Girl. También te un digo. Poco, un poco sí. Sí, es verdad, ¿eh? No, esto es real. Puedo decir nombres
y lugares, pero atentaría a la intimidad de otras personas, así que no. Qué maravilla. No, ¿no? Pero vamos, yo peinaba melena. Un poco como Don Quijote. <Don, risa> <que ya es. risa> A ver, vamos ya con tema que tengo ganas de conocerlo. Vamos, luego seguimos con otras historias. Quiero hacer un pequeño inciso. A ver, sí, se me ha olvidado. No, se me pero olvidado no lo cuentes tu primera vez, no, Lázaro. No lo voy a hacer, ni mucho menos. Ha comentado antes Martínez que los juegos de Nintendo salen sin actualizaciones porque no les hace falta. Breath of the Wild en Switch tuvo un par de actualizaciones que mejoraron mucho el frame rate. Que esto sí, nunca nos acordamos de ello, pero es totalmente verídico. Y se notaba bastante el salto en determinadas zonas porque de primeras pegaba unos tironacos que ni el Hyrule Warriors. No, yo, a ver, en fin. Yo me acuerdo de eso, pero yo, joder, yo, a ver, al Breath of the Wild tampoco le eché tantas horas, le eché 55 porque me lo tenía que acabar, porque tenía otras cosas malas que dar y tal, y yo, eso no me pasó nunca. O sea, que había alguna que otra pequeña caída. Pero era puntual, sí, tío. Yo le eché muchas horas y no era tan cantoso. A ver, yo pillé el juego y la consola como un mes después de salir o algo así, y creo que ya cuando lo empecé a jugar, la actualización ya había salido. O sea, yo no lo pude ver mal porque no llegué a tiempo, vamos, ya lo habían solucionado. Pero se supone que sí que salió un poquito... Otra cosa, a lo mejor, bueno, eso ya no lo sé, que a lo mejor no te digo que te contradigas, pero otra cosa, la versión de Wii U. Eso es diferente. No, esto era en Switch. Esto al parecer era en Switch. Ya lo investigaré y lo diré. Investiga. Pero bueno, mientras investigas, yo quiero el top 10 de vuestros juegos, además ordenados, en este caso sí que los quiero ordenados, de vuestros 10 juegos favoritos de Mario, que insisto, pueden ser, para que lo sepan los oyentes, tanto Marios de, como decirlo, de toda la vida, plataformas y demás, como spin-offs o subsagas, como eso Peter es un Mario, fraude. Mario Kart. Eso es un fraude, un Mario es un Mario. Ni Golf, ni Strikers, ni Picross, que va a decir Lázaro, ni mierda. No, yo Picross lo he considerado suficientemente diferente como para no entrar en el ranking, ¿eh? Que yo lo había metido claro, con mucho gusto de los primeros, pero me he cortado un poco, he dicho ya, se te ve el plumero. Mario. Bueno, yo tengo uno que se aleja un poco, pero solo uno, ¿eh? O sea que... Bueno, a ver, empieza, a ver, David, de peor a mejor, de 10. Empiezo yo. Venga, va. Correcto. Me permito poner un número 10 porque, por cariño, que es Super Mario Run, que salió en iOS y que lo jugaba mi hijo con 3 años y lo llamaba Mario Saltos y por eso lo he metido. Me encanta. En el 9, Mario Maker. Meto el primero porque... Bueno, porque el segundo no jugué mucho viendo que ya me sabía las mecánicas y creo que es un motor para juegos de plataformas cojonudo. Uh-huh. Número 8, New Super Mario Bros. He puesto el U porque es en HD y no he metido los de DS porque me parecieron un poco facilones. Uh-huh. Número 7, Super Mario Bros. Original. No os cuento más. ¿Al 7? El 6. Madre mía, qué salvajada. Sí. Sigue. El 6, Super Mario Odyssey. Y estaba pensando en subirle mucho más... Porque esto está hecho con el corazón y no con la cabeza. Pero el que cambie todas las mecánicas con cada sombrero, a día de hoy me sigue pareciendo la releche. Pero, muy guay. Bueno, en fin. Hay que contemporizar. 5, Sunshine, que debo ser el único defensor de ese juego. 4, Super Mario Bros. 3 de NES. Sí. Y ya entramos en el top 3. En tercer lugar, Super Mario Galaxy 2. Me vale también el 1, pero fue uno de esos juegos que, o sea, ni siquiera me imaginaba cuando nos contaban lo de vas por planetas y la gravedad y no sé qué, y estaba resuelto de la leche. Super Mario 64 número 2 y por cariño número 1, Super Mario World de Super Nintendo. Muy bien. Buen ranking, maravilla. Buen ranking. A ver, Lazarín. A ver, yo tengo que hacer mención especial... fuera del ranking ya, a Super siempre Mario. Me hacen las putas trampas estas. No, ¿sí? A ver, me he preparado mi ranking con mis juegos en orden ahí, aunque no se vea nada en la cámara, pero no se ve una puta mierda, pero bien. me he preparado mención especial para Super Mario Run,
que me piqué sí. muchísimo en su día y que competí ahí con, en los tiempos ahí con todo Dios. Me gustó mucho. Qué competitivo es, tío. Sí, tío, la verdad es que sí. Soy muy mal perdedor y muy competitivo, tío. Y esto está mal. Hay que ser mejor persona en la vida. No lo seáis, chicos. Sí. No seáis competitivos. No hace falta. Qué desprecio de ser, macho. Sí, tío. Ahora sigue. A ver, y luego tengo que, antes de decir el ranking, tengo que aclarar un par de cosas, ¿vale? Eres un puto pesado. No, a ver. No, es que si no el ranking no tiene sentido, ¿vale? A ver, ¿qué le pasa a tu gato? ¿Qué ha hecho tu puto gato? No, no, ¿qué? No he jugado no. a Mario Galaxy. No he jugado. ¿Que no has jugado a Mario Galaxy? No he jugado a Galaxy ni uno ni dos, ¿vale? Pues tu lista está mal. Efectivamente, o sea, por eso quiero dejarlo claro, mi lista va a estar regular. Vale. Tu lista está no... tan mal como el recopilatorio de Switch. Sí, le faltan cosas, efectivamente. A ver, el New Super Mario Bros. Nunca me atrajo, precisamente porque era como muy sencillo. Parecía como un reskin ahí de un reskin del Mario normal. Y se me quedó siempre un poco flojo. Y además, creo recordar que fue el primero en el que las tortugas bailaban al ritmo de la música. Correcto. Con lo cual tú ibas a saltar a una tortuga que venía andando, tú calculabas la trayectoria y hacía pa, pa, y se paraba antes y morías porque la puta tortuga estaba bailando. O sea, eso creo que ha sido lo peor que han hecho en un Mario en la historia. O sea, eso es una absoluta mierda. Es un horror. Vale. Yo he de decir que suscribo lo que dices, no te mataban porque eres muy torpe si te mataban bueno. por eso, pero he de decir, yo la reconozco, bueno, varias cosas. Lo primero, a mí la saga New Super Mario. Nah. Pero bueno, no me parece mala, pero nah. A mí el tema de que bailaran la primera vez que lo vi me hizo hasta gracia, y, pero claro, cuando lo ves la quinta vez dices, pero... No, pero jugando es que no puedes predecir el movimiento de determinados personajes porque se van a parar y van a hacer así con los brazos. Pues, se van a no, eso... A bueno, voy a discutir esta mierda. A ver, sigue. Dale. No merece la pena. Ahí, la ocupa bailando. No me gusta Mario Maker porque se me ha pasado el arroz. Yo jugaba esas yeah. cosas hace 20 años que me ponía el Zaemon Plus de Super Nintendo y me ponía a componer música. Correcto. Y estaba un día entero. Ya no. Correcto. O sea, ya no, ya estoy mayor. ¿Pero esto qué es? ¿Tu lista o desmontar la mía? Esto es mi no lista. La lista viene ahora. Este es el prólogo de Lázaro que sí. Qué pesado. Es que ese, madre mía, soy un tío. Poco pesado, pero bueno. Y debo decir que detesto Yoshi's Island y no es un digno sucesor de Super Mario World. Porque madre, es un juego hiperlimitado con respecto a Super Mario World. Y los gritos del bebé son capaces de desesperar a Barack Obama y a la madre Teresa de Calcuta. Y hacer que maten a un gatito entre los dos con el grito. Vale. Y aquí empieza el ranking. Vaya prólogo más lamentable, tío. Madre mía. A ver, procede. Venga, va. Procede, sí. A ver. Solo tengo un empate en el 10. Oh, joder, solo manera, uno, tío, solo uno. Solo uno, de verdad, lo prometo. Tengo en el 10 al primer Mario Bros. De NES y a Mario Sunshine. En el 10, tío. Ten en cuenta también que yo no tuve NES en su día. O sea, yo lo jugué de rebotillo, vale. Y yo no lo disfruté como debería haberlo disfrutado para se hablar nota, bien de él. Nota. Efectivamente, sí, está sí, en el 10. Se 9, Mario Odyssey. Me gustó mucho, pero... No sé, me aburrí un poquillo. O sea, lo terminé y ya está. Me lo acabé con, no sé, 84 lunas o algo así, que era casi lo mínimo para terminar. ¿Lo mínimo? Efectivamente. ¿Qué más? Super Mario 3D Land, que es el de 3DS, que me encantó. O sea, la propuesta esa con niveles cortitos y ese 3D más Mario 64 que otra cosa me gustó bastante. Super Mario Land 2 de Game Boy. Me flipa, o sea, lo jugué muchísimo, me encantó. Me ha pisado el cabrón. Y tiene una banda sonora acojonante, o sea, creo que todos los Marios en todas las plataformas tienen como una melodía así base, sí. En la que toda la música gira alrededor de... Y las de Super Mario Land me parecen increíbles. A ver, Mario Bros. 2, debo ser de los únicos que le mola el Mario Bros. 2. Tío, me estáis pisando todo el rato, es un... ¿Mario Bros. 2 Japo o Mario Bros. 2 europeo? No, el europeo. O sea, el que no, era el Doki Doki Panic era, ¿no? Sí, sí. Doki Panic. No, Doki Doki Panic. Que a mí me gustó. Sí. O sea, yo lo jugué en Super Mario All Stars. A ver, el rollo sí. es ese, que sí, yo no también. Lo conocí sí, me gustó. En su formato original. Yo lo conocí en Super Nintendo, con los gráficos que tenía y tal. Y a mí me... Sí. Yo lo disfruté bastante. Esas mecánicas de matar a los enemigos, subiéndote en los huevos, lanzándolos y tal.
A mí me pareció, lógicamente no es un Mario porque no lo es de base, no es un Mario, pero me pareció bastante guay. No, es un Mario. A ver, yo he de decir que me gustó a mí el 2 bastante, más de lo que la gente luego las críticas dijeron. Pero espera, tu turno, tú. Espera, no, es que no puedo más, tío, dale, no puedo más. Dale. O sea, estás haciendo una apología de la barbarie de Mario. O sea, si estuvieras a mi lado, te hubiera dado ya 4 patadas y te hubieras hasta escupido. Mira que me da asco, ¿eh? Pues te hubieras hasta escupido. Otras 4 para mí porque vi detrás. Menos mal que todavía vale. no estamos haciendo esto en Twitch ni nada, ¿eh? Si no, estaba... Bueno, en Twitch, Lázaro, estoy contigo. En Twitch estaría el chat ya echando humo solo por lo mío. Por las barbaridades que te estoy diciendo. No te creas, ahí, tío. Madre mía. A ver, sí, gracias. Venga, termino. Sí. En el 5, Mario Kart. Mario Kart... El primero. No es un Mario, no cuenta. es el menos Mario, yo creo, de todos. En el 4, tengo que decir que un Mario, pero me flipó. Donkey Kong, el Donkey Kong original de Game Boy. Que eso no vale. Mario, no es un Mario ni de coña. Sergio me ha dicho que eso no valía. ¿No vale? O sea, que no. Da igual, si es un puto desastre. Sí, mi lista es un desastre. Total. Déjamelo también este. A ver, venga, que terminamos. En el 3, Super Mario Bros. 3. Es que encima, perdona, y dice el de Game Boy, el hijo de puta. Es que ni tiene el decoro de decir el de arcade, ¿no? Dice hombre, es que el Donkey Kong de Game Boy, cuando te hacían los niveles de arcade, tenías como chorrocientos niveles más y era... Correcto, era otro mundo, pero mete el de arcade. Ya que está, mete el de arcade. No, hombre, el de arcade era una mierda, era muy difícil. Ya está. Y era muy repetitivo, eran 4 niveles nada más y ya está. En fin, bueno, Mario Bros. 3, el segundo, Super Mario World, que es inevitable que esté en los primeros puestos. Y el primero, por unanimidad y sin pensarlo ni un solo milisegundo, Super Mario 64. Muy bien, lo has medio arreglado, pero madre, muy bien, dices. Madre mía, qué barbaridad. A ver, Quique, dale rápido porque para ver si se me olvida. Sí, tío. Va a decir el primero, el Heart of Darkness ese, ¿no? ¿Cómo es? El Master of Darkness. Master of Darkness. Sí. Si lo piensas, puede entrar dentro de la saga Mario, tío. Tiene eso aquel. Sí, tiene cierto toque plataformero, tío. Sí. A ver, yo, tío, repasando mi lista, lo primero de todo, me he dado cuenta de que soy hiper nostálgico, macho. Porque hay juegos, por ejemplo, como Odyssey o como Galaxy, que me gusta mucho, Galaxy 2. Y, tío, haciéndola mil veces me da cuenta de que no estaba en la lista, tío. Así que he sido sincero y he dicho, pues venga, voy para allá. Así que para mí es el 10, Super Mario Sunshine. Sí. No porque sea, tío, mejor que, por ejemplo, Odyssey 2. Galaxy 2. Sino porque en su momento cuando lo jugué, tío, con la GameCube, que me gustó mucho y tal, por lo que significó para mí. A mí me gustó, tío. El 9 sería Super Mario Land de Game Boy, por lo mismo. Yo reconozco que es un Mario flojo, tío, comparado con el de NES y tal, pero, tío, en su momento me moló muchísimo. 8, Super Mario Land 3 de Game Boy Advance. Me parece uno de los mejores juegos de Game Boy de lejos, tío. Una pasada, me gustó muchísimo. 7, Super Mario Bros. 2, el mismo que ha dicho Lázaro, tío. Por lo mismo, lo jugué en el Super Mario All-Star en Super NES y a mí en su momento, tío, de hecho, no me desentonaba con los demás, tío. O sea, me gustó mucho, tío. Mira cómo hace el Lázaro, qué hijo de puta. Que ahora sí que te daba una colleja, tío. Te hubiera dado un collejón que flipa. A ver, el 6, Super Mario Kart. Es uno de los juegos que más horas le eché en Super NES, tío. Y me gustó también un montón en su momento. El 5, Super Mario 64. ¿El 5, Super Mario 64? Sí, tío, porque igual, a ver, no estamos hablando ni de influencia ni de nada. Estamos hablando de lo que a ti en su momento más te moló y más jugaste en su día. Yo lo respeto. Te doy una colleja, el 4. Una colleja así espiritual. Yo no lo respeto, lo digo así claro, no lo respeto. El 4, bueno, luego si me vais a dar más collejas, da igual. El 4, Super Mario World, tío. Ay, Dios. Madre mía, qué lejos. El 3, sí. El 3, Super Mario. El 3, Super Mario Land 2. Muy bien. Se ha vuelto loco. Que a mí en su momento me. Tío, pues a mí en su momento me encantó. Me flipó ese juego. Me flipó, tío. Y además el salto con el 1 era increíble. Total. Te viene muy mal, la cerveza mal. Sigue. El 2, Super Mario Bros. Y el 1, Super Mario Bros. 3. Bueno. Madre mía. Está guay porque es que no es unánime en ningún caso. O sea, es
Está muy guay. No, tío, es que no te estoy diciendo los que sean mejores. A ver, claro, objetivamente sería el 1, el Bros 1, el 64 y tal, testeando los juegos que más he jugado yo, tío, y más me sorprendieron y disfruté en su momento. Es verdad. A ver, que depende de cómo te pillen. Es que eso es así. Claro, tío. Sí, bien. Te pilla como te pille Super Mario 64, tiene que estar el 1 o el 2. O 3, siendo... Uf, y este lo mete no sé en qué posición. Que sí, pones que eso, es que es sinvergüenza. Pones eso por debajo del 2 y te mando a Hitman. Que te parta todos los dedos de las manos. Puto Donkey Kong, tío, está loco, macho. Se ha vuelto loco. Qué cabrón, macho. En fin, a ver, mi listado. Tengo que decir que no he metido una saga que me gusta mucho en general, como Super Mario Land. He de decir que es una de mis sagas favoritas, pero no hace ninguno el top 10. Es un poco así, pero lo que hay. Y lo mismo le pasa a Mario Kart 64. Mario Kart 64 le jugué muchísimo, hasta la extenuación. Me parece un... de los mejores juegos que hubo en Nintendo 64, el modo para 4 era tremendo, pero he estado pensando, digo, ¿es top 10? Pues no es top 10. Entonces se quedan fuera, pero había que mencionar. ¿Puedo hacer un inciso? Tío, divertido. Nos vuestra vida. Yo vi directo y concreto al grano, tío. Estáis ahí contando unas historias. Dejadme hacer un inciso divertido con respecto a Super Mario 64. ¿Os acordáis del Nintendo Showroom? Que fue una de estas que hizo Nintendo y tal. Yo trabajé allí. Sí, sí. Yo estaba trabajando ¿en allí. ¿En cuál de ellos? En el 95, en las navidades del 95 y en las navidades del 96. Madre mía, yo no había ni nacido yo, tío, en aquella época. Que esto estaba en las oficinas de Nintendo, directamente, que era la planta de arriba. Uh-huh. Pues allí teníamos juegos de Nintendo 64 que no habían salido aquí todavía y tal. Uh-huh. Y me acuerdo que jugábamos de vez en cuando a 4 jugadores al Mario muchísimo. Y a Duke Nukem y tal, y con el Mario había algún fin de semana que pedíamos permiso para quedarnos allí toda la noche. Y nos quedamos en las oficinas de Nintendo toda la noche, pedíamos pizzas y tal, y nos quedamos jugando al Mario Kart 64 durante prácticamente toda la noche. Muy divertido. Es que ese juego era apoteósico. Sí, era muy loco. Era apoteósico, pero bueno, muy bien. A ver, mi lista. Número 10, Super Mario RPG. Es que, claro, los oyentes nos oyen a nosotros cuando mejor, nos quejamos. Mejor. David Martínez no se queja. Simplemente, pues, no sé. Nos hace ver a través de la webcam que no está de acuerdo. De una forma muy educada. De una forma muy fálica. Muy correcto. Gráfica. Muy gráfica, pero eso muy es. Educada. No, gráfica no, fálica. Que no es lo mismo. Pero, bueno, las dos cosas. Bueno, ya no lo saco, pero no estoy de acuerdo con spin-offs. En fin, que por cierto, título, el Super Mario RPG, que yo no sé Nintendo a qué espera a realizar un remaster, a sacarlo en Switch, que además con que le pintara un poquito, o sea, le pusiera un poquito guapo, ya estaría. En fin, hombre, pero bueno, ya sabes que para Nintendo pintarle un poquito es meter una ROM ahí a cholón. O sea, que tampoco... Sabía que le ibas a decir. Correcto, claro. Muy bien. Muy bien, a ver, número 9, Super Mario Kart. Que ya sé lo que piensas. No hace falta que me saques otra vez el pene ese dibujado, Martínez. Que ya sé que no está. Que hay que meterlo. Menos mal que has especificado lo de dibujado, tío. Menos mal, ¿sabes? Correcto. Pero, tío, David ahí intentando ser elegante. Era un personaje de Among Us. Lo que pasa es que me he quedado torcido. Pero con el casco en vertical en vez de en horizontal. Eso es, váyatela. Super Mario Kart, yo creo de los juegos más sorprendentes que hubo en los 16 bits. A lo mejor me decís que es un poco barbaridad lo que estoy diciendo, pero para mí, yo cuando vi Mario Kart dije, madre mía, ¿qué es esto? Número 8, que está muy lejos, me sorprendo yo mismo, pero lo que hay, Super Mario Odyssey. Yo sigo diciendo que efectivamente el tema de las mecánicas, el tema de la gorra al principio, cuando lo dijeron, no me terminaba de quedar muy, no sé, no me convencía mucho, pero cuando lo he jugado, me parece increíble esa mecánica. En sí misma, por no hablar de luego, pues eso, el tema de la extensión del mundo, que cada uno por fin, niveles creativos, yo creo que junto con Mario Galaxy y demás, joder, que es que era, yo estaba harto, sobre todo en los New Super Mario Bros. No me terminé de convencer porque está el típico desierto, el típico mundo de hielo, que está muy bien, pero que ya lo hemos visto. En este caso ya, por fin era algo muy creativo. Joder, eso de poder controlar a un dinosaurio, pues, ¿qué quieras que te diga? Sí, era muy loco, pero era muy gracioso. Eso es. Luego, Super Mario Galaxy 2. Yo sigo, evidentemente es mejor juego que Galaxy 1, de manera objetiva, pero yo creo que tiene más mérito el Galaxy 1, por eso lo he metido más adelante. Y yo,
a ver, ya sabéis lo que pienso de Wii, es una consola que odiaba, pero aunque solo fuera por este juego, merecía tenerla. O sea, me pareció un juegazo que era, pues eso, cogía, rescató todo lo bueno que tenía Galaxy 1, se cepilló el hub central y era, pues eso, incluso metió más mecánicas nuevas de las que ya tenía Galaxy, me pareció una cosa increíble. Siguiente, Super Mario World 2, Yoshi's Island. Pero ¿cómo no va a estar ese juego? O sea, aunque solo sea por lo precioso que era, yo creo que de los juegos más bonitos que se hicieron en 16 bits con mucha diferencia. Ese es el rollo. Y el plataformeo que tenía, o sea, el nivel de control y el plataformeo era realmente sensacional. Me pareció una segunda parte bastante rompedora. Y, joder, en lugar de ser continuista, yo creo que rompieron un montón de cosas y me pareció sensacional. Es un poco... En todo en general. Super Mario World, sin ser técnicamente ni una décima parte de bonito que era que era el Yoshi's Island, ¿sí? Planteaba muchas más variables y muchas más opciones al jugador. Claro, tío. Me parecía mucho más divertido. Sí, sí, sí. A ver, efectivamente, pero estoy de acuerdo. A mí el World me gustó más que el 2. Pero que vamos, en el 2... Que de otra manera. Y, por cierto, he de decir que era un juego muy difícil. Sí, si te lo querías sí, hacer al 100%, que en aquel era un juego muy desafiante y a mí eso me gustó bastante. A nivel de mecánicas, aparte de buscar... pues eso, la flor gigante y el no sé qué y tal y cual, podías saltar, patalear en el aire para saltar más y lanzar huevos. Y... No, y te podías convertir en vehículos que estaba olvidado, ese tipo bueno, de cosas. Y salía Pucci, que era muy divertido. Que era el perrete, ese era muy guay, el perrete molaba mucho. Pero tío, ¿dónde está la capa, el no sé qué, Mario Tanuki, el no sé cuánto? O sea, que había muchas más opciones y muchas más... A ver, déjame seguir, que luego voy. A ver, top 5, Super Mario Galaxy, ya lo he dicho, no voy a explicar, sí. Revolución en su día, brutal, de hecho, es tan sumamente difícil de copiar que no se ha copiado. Luego, en el 4, Super Mario Bros. 3, yo lo he dicho mil veces, un juego adelantado a su tiempo, o sea, de hecho era un juego que parecía de 16 bits más que de 8 bits, o sea, con el chip que tenía de apoyo para apoyo, bueno, es que era... Era perfecto. Para mí es un juego perfecto. No se podía hacer nada mejor en NES. Sí. Es un juego de 10, absoluto. Uh-huh. Número 3, tengo que meter Super Mario Bros., lógicamente, el de NES. Porque haciendo memoria, yo me planteé, ¿qué me impactó más, el Super Mario Bros. 3 o el Super Mario Bros. 1? Y en ese caso me impactó mucho más el Super Mario Bros. 1, aparte que me parece el juego más... Si no es el juego más influyente de todos los tiempos por ahí. Yo creo que sí. Y efectivamente todos deben de... Sí, seguramente, tío, y es más copiado, pero esto era, decimos, subjetivo, Sergio. Sí, sí, claro, pero por eso te digo, aparte de eso, a ver, yo le jugué en su día, y os puedo asegurar que no había nada parecido, e insisto, para mí, yo siempre lo comparaba con lo mejor que veía, y que era recreativas. Es que yo cuando vi Super Mario World, dije, esto no es ni en recreativas está. O sea, tengo algo en mi casa que no se parece a nada, la forma de crear este tipo de juegos no se parece a nada, y luego, claro, salieron clones y clones, y aparte se le jugó hasta la extenuación, se lo he dicho, me lo acababa todos los días. Número 2, Super Mario World. Yo lo he dicho muchas veces que el Super Mario World, para aquellos que jugamos al Super Mario Bros. 3, no había tanto cambio en general, ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista jugable. Pero claro, lo estaba jugando en Super Nintendo, lo estaba jugando con ese maravilloso mando, el sonido era increíble, el diseño de niveles era todavía mejor, era pues eso, la fórmula del 3, pero potenciada más todavía, no sé, me pareció, a mí yo creo que a todos los que le probamos en su día era maravilloso. Y en el número 1, Super Mario 64, yo creo que no tiene... O sea, yo puedo comprender que entre World y 64 te pueda costar, pero lo de Mario 64 en su día es que... Yo sigo diciendo que no se parecía a nada. Yo sigo pensando que es el juego más influyente en 3D de todos los tiempos, sí, en sí. general. Por tema cámaras, tema movimiento, sí. tema hub central, tema todo en general. Y yo particularmente, me compré la consola, la Nintendo 64. Me la compré en Chillo Games, de importación, como siempre que en como el entonces. Me pusieron el Mario para ver que funcionaba tal y cual. Evidentemente el juego que me compré. Y yo no daba crédito a lo que estaba viendo en esa tienda. O sea, yo no daba crédito a que eso... Parecía una intro de las que estás acostumbrada a ver en PSX, pero que no era una intro, que directamente controlabas al personaje. Y me pareció aquello una cosa que... Una sensación que yo no voy a volver a experimentar, desgraciadamente, nunca. Claro. Por no hablar del tema del diseño de niveles, el tema del control... Espérate a la consola nueva SNK y luego hablas.
Correcto. Ojo, ¿eh? Yo tengo esperanzas en SNK. Yo siempre las tengo, bueno. pero porque soy un fan. Soy un fan ahí loco. Sí, ¿verdad? Bueno. Y ahora vamos a mis preguntas... Jodidas, macho. A ver, esta es una pregunta muy particular, la primera de ellas. ¿Cuál es vuestro Mario favorito? Y me refiero a Mario personaje. O sea, no a Mario Tash, sino a vuestro sprite o modelo, tanto por control como por estética como por tal. ¿Cuál es? Bueno, esa aquel, es fácil, tío. A ver, David, vamos a seguir siempre el mismo orden. Deja de enseñarnos mierdas varias por la cámara, por favor. Va, venga, Mario favorito, incluyendo estética y sin incluir poderes, me moló mucho. Es que no sé, ahora a estas alturas no me acuerdo. En su momento el Mario de la capa de World fue el flipe, pero el Mario Dark Souls en el nivel del dragón de Odyssey me pareció un puntazo, con la armadura y bueno, sabéis que había un nivel un poco más oscuro y tal. Bien tirado eso. Y nada de tanukis ni abejitas, esos reniego bastante. Pues a mí me resultó, el de Super Mario 3D Land, el de 3DS, me parecía, ¿sí?, que tenía un poco la estética y un poco el feeling ahí de Super Mario 64. El feeling, ¿no? Y al mismo tiempo, técnicamente, tenía más carisma porque tenía más gestos y tenía... Está mejor hecho. Yo me quedo con ese, con el de Super Mario 3D Land. ¿Donkey Kong? Yo, para mí, tío, a nivel visual, aunque digas que no hubiese salto y tal, para mí el de Super Mario World, tío, sin duda. Yo creo que me quedo también con el de Super Mario World. Y si me permitís una excentricidad, me mola mucho Metal Mario, de toda la vida. Ese efecto que tenía... Eso era muy guay. Metal Mario. Eso era muy guay. Sí, sí. Me gustaba mucho. Pero sí, si tuviera que quedarme con... Cuando pienso en Mario... Antes incluso que el 64 pienso en el de World, la verdad. A ver, este también tiene su aquel, pero bueno, el Mario más influyente. Joder, David. Tío. El primer juego es que no solo es influyente porque lo digamos nosotros. Iwatani, sí. El creador de Pac-Man, dijo que cuando vio Mario se le cayó... Lo que ha dibujado. Le impresionó mucho. Le impresionó mucho. Y de hecho, Pac-Land es así un juego de desarrollo horizontal porque había visto Super Mario Bros. Y se había quedado flipado. Y supongo que este es el ejemplo que me sé, pero una inmensa mayoría de los desarrolladores tienen que haber tomado Mario como modelo de juego de scroll horizontal y por diseño de niveles. Está claro. Y las plataformas son Mario, sí. Prácticamente sinónimo. Sí. Ahí estamos, es un anime, ¿no? Yo creo que sí. A ver, a mí a nivel Totalmente. Personal... Es que lo digo por 64, cuidado. Claro, es que a mí a nivel personal me pareció bastante más rompedor Super Mario 64. Y como que ya no solo que fuera un poco reflejo en el que se miraban todos los juegos de plataformas, sino que Mario 64 abrió un mundo nuevo, que era el de las 3D, porque nadie sabía cómo iban a ser las plataformas. O sea, en la época y el de primero no, tío. En la época de 16, 32 bits, las plataformas eran en 2D y todo el mundo decía, sí, en 3D, ¿cómo la vamos a hacer? O sea, ¿cómo se va a hacer? Y Nintendo dijo... Desde luego, como Jumping Flash... Como Jumping Flash está claro, no. O sea, había así cosas no, que habían intentado hacerlo... Pero no, es que no sabían hacerlo, no se acercaban, vamos, ni de lejos. Entonces llegaron estos... Sí, se acercó Bubsy 3D un poco, pero luego pero ya... Bubsy 3D, pero quiero decir, Bubsy 3D salió después. No sé, no sé. Eso. Vaya, y se lo toma en serio. Y sí, todo, yo lo había... Es sí, que ya, a mí Bubsy me caía bien. El juego era una mierda, pero... Sí, ya. Sí, era muy carismático. Sí, correcto. Anda ya. En fin, bueno, pues eso, que yo a mí personalmente... Me gustó, o sea, me pareció mucho más rompedor Mario 64. Quizá porque Mario Bros. Lo vi más tarde de lo que debía. O sea, yo había visto ya recreativas que eran mejores, o sea, cosas 2D y tal que eran mejores, que a lo mejor las habían copiado de Mario. Pero para mí Mario... A lo mejor no, tío. A ver, está claro que sí, pero cuando a mí me llegó Mario, yo no tenía esa sensación de que era el referente de todo lo demás. Él era más de Blues Journey... En SNK. Sí. Tirando la hoja esa que tiraban. No, ¿cómo era el juego este, Sergio? Kitchamillion de Mega Drive, tío. Ah, sí. Era un plagio, pero todo en todo, tío.
En todo, hasta los niveles. Yo creo que habían copiado y pegado algunos niveles. Bueno, el plagio gordo-goro era, gordo era el Gianna Sisters este, ¿no? Que bueno, este tuvieron es que retirar era ilegal. Mercado, no sé cuál. Claro, es que lo tuvieron que retirar del mercado varias veces. Yo hablo dentro de lo razonable, digo yo. Es que esto era un delirio. Te he dicho Magic and Lore porque creía que, como has dicho lo de SNK, creía que vas a decir el juego este fetiche de nuestro querido Marcos, que siempre se va por el Magic and Lore, que luego Bruno siempre está dando cajones y tal. Es una mierda. O sea, mira que soy un flipado de Neo Geo, pero ese juego era sí, regular. Pero yo estoy con Marcos en que en su día lucía muy bien. Marcos, en... que a Marcos uno de sus juegos preferidos es el Shadow of the Beast. ¿Cómo no le va a gustar el Magic and Lore? Porque es muy épico, tío. En fin. Correcto. Pero bueno, es decir, he aclarado, o sea, aclaro lo de meter esta pregunta, o sea, lo de Mario más influyente, para mí es el Mario Bros. Yo creo que lo tenía sí, más o menos claro, aunque solo sea por muchas cosas, pero incluso por el tema mando de control, así se controla un juego de plataformas, que es la historia. Pero la dejé la puerta abierta por si alguien se demarcaba con el Mario 64 e incluso con el tema de Donkey Kong, que podría ser. Porque, ojo, Donkey Kong en su día también telita, ¿eh? Pero bueno. Por eso la ha dejado caer. No era tan evidente. A ver, esta también es fácil para cada uno de nosotros. ¿Al que más habéis jugado? Martínez, deja la pipa. Y es que me estáis jodiendo, porque seguramente al que más haya jugado sea Mario Kart, porque a Mario Kart le he echado todas las horas del mundo. Bueno, el primero, el de Wii, y aquí en casa, pues somos cuatro en la familia y jugamos todavía bastante a menudo, pero no quiero considerarlo un Mario. Así que me voy. Pues. Joder. A ver, yo supongo que a 64, pero porque lo he jugado en tropecientas plataformas. Jugué a 64, cuando salió en DS dije, ¡buah! Para esto quería una portátil, aunque resulta que no era de los juegos que. Pero lo volví a jugar en DS y me lo estoy jugando otra vez con la family en Switch incluso. O sea que he probado y las máquinas que emulan es un juego que al final sueles picar y repetir. Sí, correcto. A ver, Lazarín. A ver, a mí me gustaría decir Super Mario 64 porque es el que más me gustó siempre, pero nunca llegué a completar las 120 estrellas. Pero que soy dice, así tío. De mierdas. Sí, ¿en tío? Serio? Puto loser, tío. Qué asco de pero, pavo. Yo te daba por alguien que jugaba bien, pero cada vez vas no, a peor. No, pero es que juego a muchas cosas. Y cuando se me juntan, me aturullo. Claro, y luego me pongo a jugar al Days Gone, juego 80 horas, ¿sabes? Es que soy imbécil, sí, es que soy imbécil. Soy así. Yo solo juega Mario... bien si juega contra mí, que ahora me he acordado que también dijiste que ganaste Killzone y en la los finalistas éramos nosotros. Sí. Es cierto. O sea que si me pongo yo de Bowser, se sacaría las 120 estrellas. Yo creo que a lo que más he jugado es Super Mario World. Lo que pasa que solo me he hecho los 90... Eran 96 mundos, ¿no? 96 mundos. Yo creo que me he hecho los 96 mundos una vez y luego he jugado en todas las plataformas que ha salido un poco. A lo mejor 15, 20, 30 pantallas y he dejado de jugar. Entonces, yo creo que Mario World, o sea, porque tengo la sensación de haberlo hecho todo en el juego... Y, pero yo creo que en horas seguramente haya dedicado más horas a Mario 64, pero yo creo que igual. Ojo, y mi pregunta es, ¿más que a Mario Kart 64? Sí. Por lo que has dicho antes, sí. Sí, porque a Mario Kart 64 jugaba en aquellos momentos, pero en casa nunca... Vale, vale. No tenía con quién jugar, no era un juego para jugar en casa. Claro, a ti te ha venido bien lo del online, porque siempre has sido un asqueroso parásito y solitario, ¿no? Y con el online ya puedes engañar a alguien. Efectivamente, ¿no? y puedo mantenerme durante varios días sin ducharme y que no pase nada. Qué bien, qué apunte tan interesante. Es broma, ¿no? Joder. Gracias por aclararlo. O sea, acaso, cabrón. Yo que sé, a lo mejor era un oyente que dice, joder, el puto guarro ese, tío. No, es mentira. En fin. Vaya tela. A ver, Donkey Kong. Madre mía, tío. ¿A qué más has jugado? Yo no sé, tío. Igual estoy faltando la verdad, pero yo creo, tío, que yo diría que a Super Mario Kart. Al de Super NES, tío. Sí, en sí, su sí. momento con los colegas y tal, yo diría que a ese, tío. Yo he de decir que, a ver, las preguntas estas las escribo yo, las pienso yo, pero luego no lo... he de decir que en este caso no lo tengo muy, muy claro. Es muy triste, la verdad. Yo creo que estaría entre el Super Mario Kart
Super Mario Kart 64 y Super Mario o Super Mario Bros. Es que Super Mario Bros. Me lo he jugado todos los días. No, no sabría decir, no, entre uno de esos tres. Si tuviera que quedarme por nostalgia y tal, con el Super Mario Bros., pero no sé si es real. Yo creo que ganaría el Super Mario, o sea, el Mario Kart 64, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Y es cierto, o sea, no lo tengo muy claro. A ver, esta pregunta tiene trampa. El Mario más divertido, que no tiene por qué ser el mejor ni el que más te ha impactado, sino simplemente el más divertido. Eso, tío, joder. Kart. Kart, y creo que no tiene discusión. Kart en multijugador es... Es que a día de hoy sigue siendo de lo más divertido que existe. A ver, te refieres al de Super, ¿no? El de Super, de verdad, el que más he jugado es el de Wii. Porque tenía las cuatro en pantalla partida y ya tenía las motos y molaba más. Ojo, vale, piénsate la respuesta. Que estás diciendo que el juego de Mario más divertido que has jugado es el Mario Kart de Wii, que a mí personalmente me parece una chusta de muchísimo cuidado. Te lo digo para que luego no te llueva, ¿eh? Ojo, estás a tiempo de... Es que, a ver, en Nintendo 64 no tenía cuatro gamepads. Y era un poco Lázaro, no tenía gente con que jugar. Entonces me he ido al que más haya podido jugar a pantalla partida. Me vale el de Wii, me vale el de Wii U o el de Switch, que es el mismo. Pues venga, me voy a quedar con el de Switch, que ya tiene todos los niveles y el circuito del castillo Hyrule, que mola. Que mola, correcto, bien. Te has salvado, ¿eh? Venga, te has salvado de milagro. Madre mía. A ver, Lazarín, más divertido. Yo me quedo con el Mario Kart... No sé si el original o el 64 también. Hostia. A ver, el de 64 tuvimos ahí grandes noches de vicio. Así que yo creo que... O sea, es el Mario que puedes repetir... Es más divertido. Lo mismo mil veces y te lo vas a pasar bien. Con lo cual, tengo que decir que es Mario Kart 64. Muy bien. Donkey Kong. Es que lo de divertido es muy relativo, tío. Es que eso... Ya, por eso te he dicho que la pregunta era jodida, cabrón. A ver, yo... A ver, diría que Super Mario Kart también, el de Super NES, tío. Es con quizá con los vaciles con amigos y eso en su momento, el que más... A nivel solo, el que mejor me he pasado, probablemente el 3, tío. Vale, yo suscribo todo lo que ha dicho Lázaro, con lo cual me preocupo bastante. Háztelo mirar, tío. Sí. Sí, me lo tengo que hacer mirar. Con lo cual, mi respuesta debe ser un poco mierda. Mario Kart 64 me parece el más divertido el Mario más divertido que he jugado. No sé, me da que pensar. A ver, lo contrario, el más decepcionante, que no tiene por, insisto, no tiene por qué ser ni tan siquiera malo, pero el más decepcionante. Yo aquí lo tengo un poco claro, pero bueno. Dale, David. Joder, David siempre el primero. Pues claro, tío, si llevamos siempre el mismo... ¿Te acabas de dar cuenta ahora, cabrón? Voy a decir algo descorazonador, pero mi hijo me regaló en un cumpleaños Super Mario Party y... ¿Sí? Espero que este podcast no lo oiga nadie, pero odio los Mario Party. No, y... Llegaba, es buena, joder, toda la campaña, los niños son muy permeables a las campañas de televisión y tal, y le ponían en YouTube los anuncios y estaba flipado y Mario Party, me lo regaló y creo que hemos jugado una vez. Y no lo es. Correcto. No, pero me duele. Es que es muy buena esa, sí. Buena respuesta, me gusta. Además, joder, con nostalgia y todo, macho, ahí. A ver, dale, Lazarín. Pues yo los motivos los he dado antes, pero Yoshi's Island para mí es un Mario que no es ni en Mario ni en nada. Es un berrinche continuo de un bebé y es insoportable. No me gustó. O sea, técnicamente es la leche, es precioso, pero me parece muy limitado y muy condicionante a nivel sonoro. Es que no soporto, de verdad, no soporto a Baby Mario. O sea, bien, ojalá la cigüeña se lo hubiera llevado lejísimos, tío, en la intro del juego y no apareciera jamás, tío. El juego no hagas nada porque no cae Mario del cielo. En fin, bueno, da igual. En fin, vale. A ver, Donkey Kong. A mí me mola mucho, David, porque incluye en toda la saga Mario lo que le viene en gana en ese momento. Hombre, pero, no debe ser. Pero estoy de acuerdo en Mario Party. Para mí, tío, no he podido con ellos nunca, tío. Nunca. Vale.
Yo, a ver, yo suscribo lo que decís. A mí los Mario Party nunca me han hecho mucha gracia, pero tampoco me han decepcionado porque esperaba un poquito caca. Entonces, bueno, Mario más decepcionante. Esa también es jodida, ¿eh? Pero se ha hecho tú la pregunta, tío. Ya, tío, ya, pero es que no me las pienso. Es que soy así de retrasado, tío. Ha sido a pillarte a ti mismo, ¿eh? Ahí. Sí, tío, sí. Yo creo que me quedaría con el de 64. El Yoshi's este de 64 que me parece un poco caca, la verdad. Muy fácil, muy bonito, pero muy... Hostia, esta semana, la semana pasada fue el cumpleaños de Pepo, de, ¿sí?, de Superjuegos, y había una canción en el juego ese de 64 cuando... Sí, 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 déjame acuerdo. Cuando completabas jantotía, el nivel, que salían los puntos que habías conseguido, que decía... Uh-huh. ¡Mi Pepo, mi Pepo! Pues se la poníamos a Pepo siempre y la busqué en YouTube y se la mandé. Le mandé el vídeo por el grupo de WhatsApp para celebrar su cumpleaños. Eso, qué calidad, me acuerdo. Fue muy divertido. Muy bien, macho. Dejamos, me acuerdo que dejamos la canción esa, poníamos el juego y pasamos un nivel y dejamos la canción eternamente en la redacción. En bucle ahí. En fin. Vaya, a ver, vamos acabando ya. Venga. El más impactante. Esto es entre uno u otro tal, pero... Supongo que estaremos entre 3 o 4, pero... O entre 2. Más impactante. No, joder, a mí se me ocurren varios, ¿eh? A ver, David. Yo estoy entre Super Mario Bros. 3 y Super Mario 64. ¿Sí? Como ya habéis explicado mucho de ambos, pues me voy a quedar con el 64, uh-huh, porque es lo lógico. Lazarín. Mario 64. Es que no hay discusión ahí. Uh-huh. ¿Donkey Kong? Sí, igual. Yo también, pero por poco, con el Mario Bros. 1, he de decir. Es que el 1, pero el 64 le supera para mí por muy poquito en cuanto a eso. Esta es un poco más así. Saga Mario favorita. Y me vale las principales, tipo Mario Galaxy, también me vale los Mario Kart. Es decir, como saga en sí misma. ¿Super Mario 64 tiene saga? No. Entonces sería... Ese sí no vale. Por eso lo digo. Claro. Bueno, pero o sea, puede decir Mario 3D o algo así, tío. Sí, sí. No. Saga. Saga. ¿Me vale Super Mario Bros? Sí me saga. Sí me vale. La saga de NES sí me vale. Super Mario Land sí me vale. Uh-huh. Ese tipo de cosas. Galaxy también me vale. Sunshine no, por ejemplo. Y Yoshi's Island cuenta como Super Mario Bros. 2. Super Mario World 2. ¿Es saga o no? Es que lo es. Es saga, de hecho es que es. Pues hombre, me quedo con esa un poco por eliminación, porque te has cargado... ¿Es esa o Galaxy? Te has cargado las demás entregas casi del plumazo. Venga, con la de Super Mario World. Vale. Lazarín. A ver, yo me quedaría con la de Super Mario World, pero no. Venga, voy a cambiar. Super Mario Land. Uh-huh. Buena elección también. Sí. Donkey Kong. Super Mario Bros, tío. Super Mario Bros, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo también, claramente. En este caso, claramente por cantidad. Es que, tío, entre el 1 y el 3 superan a Galaxy por poco y a World y Yoshi's Island también por poco, pero le superan. Y penúltima. Vamos. El Mario más infravalorado de la historia. Y también me valen, lógicamente, spin-offs y mierda de estas. Sunshine. Esa es facilísima. Mario Sunshine creo que es un juego súper maltratado que es súper cojonudo. Y tú estabas con nosotros en la redacción y flipábamos con el agua y resulta que el agua molaba y tal y cual. Y ahora lo he Si jugaba casi más que tú, cuando estás haciendo la review, yo jugaba más que lo que estaba jugando yo en su día. No sé qué coño de review tenía que hacer yo. Yo recuerdo que esa la tenías que hacer tú en hobby. Y cuando me decías, Sergio, ponte tal, y me ponía a jugar. De hecho, creo que creé incluso una partida mía. Sí, o sea, sí. Ya no es que estuviera jugando la tuya, es que me creé la mía, ahí en la redacción. Que pasaba de todo lo que me estaban diciendo y me ponía a jugar a Mario Sunshine. Pues para mí, muy infravalorado. Y creo que ahora la gente al jugarlo en Switch lo ha redescubierto un poco y se ha redimido. Lazarín. Opino lo mismo porque además, no sé, tuvo un montón de cosas que innovaron un poquito en el género. Además era un poco ahí ese escaloncito de generación y tal. Yo creo que el problema con Sunshine fue que era un poquito más difícil de lo normal. Era un poquito menos accesible y yo creo que se hizo menos popular precisamente por eso. Sí. ¿Donkey Kong? No estoy de acuerdo en absoluto, tío. El Mario Sunshine a mí me gusta, pero considero que se habla mucho de él, tío. Aparte ahora por la reedición, ha sido portada en Retro Gamers, ha estado... Nah.
Yo, sí, por ejemplo, yo creo digo... que no ha llegado a trascender tanto. O sea, no hay nadie... No hay nada que digas, y tal, pero... que digas, mira, en este nuevo Mario han metido lo que tenía el Sunshine de tal. No, es que nada ha trascendido. Se habla mucho de él, tío. A mi juicio, por lo menos, yo creo que se habla bastante de él. Yo diría, por ejemplo, Super Mario Land 3, tío. Que para mí fue un jugazo enorme y está más olvidado de lo que debería. Pues sí. Yo me quedo con Super Mario RPG. No se acuerda de él ni Dios. Cosa que a mí me duele en el alma. Yo no entiendo muy bien por qué. Me parece un juegazo, pero de escándalo. Además que, joder, está Mario por ahí. Está lo realizó Square. Gráficos pre-renderizados. No se acuerda ni Cristo bendito de él, tío. Cosa que me parece increíble. Pero bueno, y ya la pregunta final. Vamos allá. ¿Vuestro personaje favorito de todo el universo de Super Mario Bros? Lo tengo facilísimo. En casa cada uno tiene un mote y no sé por qué mi hijo dijo que mi mujer era Chomp Cadenas. Así que tenemos en casa peluches de Chomp Cadenas, muñecos, Chomp Cadenas de plastilina. Es mi personaje favorito forever. Y el propio Miyamoto además explicó que lo ideó porque tenía miedo al perro el vecino y no sé qué. Pero vamos, Chomp Cadenas a muerte. Bien, bien, bien. Joder, eso es muy exótico, ¿eh? Sí, sí. Bueno, la bola está con dientes y cadena para los oyentes que no sí, para que no sepan. Sí, sí. Pues yo estoy un poco ahí con el corazón partido. Por un lado me gustaba mucho Pucci, que era muy simpático. Es que eres un ridículo. Soy un ridículo. Sí. Y me gusta mucho el Billy Ballet, Billy Bullet, el que es un personaje, bala. Es como una bala ahí con cara, o sea, me parece muy guay. Mola, ¿eh? O sea, también te ha quedado bien. A ver, Donkey Kong. Ah, tío, a mí me gusta el heavy metal y los pinchos y todo eso, así que Bowser. Correcto, tío. Sí. He apostado todo el dinero que tengo en el banco, que no mucho, a eso, a esa respuesta. Que iba a decir Ludwig, el hijo. Yo estaba a punto de decirlo, de hecho. Hombre, ese también mola. Ese molaba, sí. Lo mío es un poco más raro. Después de pensar mucho, es de decir que, y quitando un poco lo obvio, es decir, pues no te vas a ir a un Bowser que también mola mucho, el propio Mario, joder, que parece que no nos mola. Yo me quedo con las plantas carnívoras de Super Mario 64 cuando se quedaban sobadas ahí y te acercabas y estaba la Lula. Tú estás hilando muy fino, Sergio, tío. Esa es muy buena. Esa mola, ¿eh? Sí. De hecho, yo jugar ese juego, acercarme a la planta carnívora que estaba totalmente sobada de puntillas, cosa que solo se podía hacer en aquel entonces en Super Mario 64. Efectivamente. Porque, efectivamente, con el control analógico, si le dejaba sin mover, se quedaba sentado. Y se quedaba frito totalmente, primero sentado y luego tumbado. Y molaba ver a la planta carnívora y a Mario ahí totalmente croqueta. Le salía una burbuja de moquete, ¿no? A la planta. Y además molaba mucho la Lullaby, ahí la melodía que sonaba y la nana. Sí, sí. Me encantaba mucho. Bueno, muy bien. Oye, pues hasta aquí ha quedado bien y todo, ¿no? Es una maravilla, hombre. Y ojo, y además hemos bajado de las 3 horas. No está mal, ¿eh? Está muy bien. Todos, por 10 minutos aproximadamente... Pero hemos bajado las 3 horas, que ya últimamente con el ritmo que llevamos es todo un logro. Es un logro. Madre mía. Estamos haciendo vuelta rápida. Estamos haciendo ahí sí. Pole. Sí. Fase slap, correcto. Oye, que David, macho, muchas gracias. Lo primero por ofrecerte, te doy de verdad. Gracias. Lo segundo por escucharlo. Sí, tío. Que además, joder, yo lo he dicho muchas veces. O sea, evidentemente tenemos afortunadamente bastantes oyentes y tal, pero a mí me hace bastante ilusión que gente del sector... Que sean ilustres. No, pero no por eso, sino por la sencilla razón de que, a ver, gente que está harta de estar no sé cuántas horas trabajando en videojuegos y que de repente te sigan escuchando en de los 200.000 podcasts de videojuegos que hay. Yo no nos escucharía, tío. De hecho, no nos escucha ni cuando hacemos lo... Dice, ¿qué? ¿Qué dice? Se va a mear cada por tres. Prácticamente el Hadoken es como mi Viagra. Yo lo escucho y me siento joven. Me acuerdo de la hora friki que teníamos ahí en Hobby. Que nos vaya analogía, tío. Sergio, me retiro del programa. Está bien porque ha aclarado que le recuerda a... No que nos vea y diga, joder, los me siento joven, que esto... Está guay. Yo me parto de risa escuchándolo, lo escucho en el gimnasio y la gente se ve pensar que soy gilipollas cuando estoy ahí en una máquina y de repente me parto de risa, pero es que me trae muy, muy buenos recuerdos. Por eso he sido el loser que ha tenido que intervenir. Y el es que no tendrás que volver a hacerlo. No vamos este a invitarte, este no lo voy a escuchar porque ya estoy yo. Pero el próximo, el de Akal, es que estoy ansioso.
Ese va a ser bueno también, ¿eh? Promete, sí. Oye, que, y lo que he dicho, que no sé si lo he dicho durante la grabación o no, Bruno me ha pedido expresamente volver. ¿En serio? Sí. Pero si luego está que si se mea eso... sus perros, no lo quiero decir en directo, pero es que la puta verdad. Eso es como una ex, que te lo tienes que pensar mucho. Si es por una noche, pate. Nosotros le mandamos un par de pañales para perro y cuando le lleguen, lo hacemos con él. ¿Cómo lo ves? Correcto. No sé, lo hacemos con él, hace nada un poco. Hacemos vale, un combo loco. Volvemos a llamar a Miguel Ángel para que esté ahí en el tag team, tío. Y así Bruno tiene un trocito importante hasta que le demanden los perros. Lo que le deje la próstata. La próstata de los perros, cuidado. Y cuando Bruno tenga que hacer sus cositas de Bien, ya está bien. A ver, cuando de suena... tutor de perros, pues... En cualquier conversación, podcast o lo que sea, si sale la palabra próstata, es hora de cortar. Sí, yo creo que sí. Con urgencia. Yo creo que es la palabra de las palabras que más odio en general. Es que es así. Eso, y ojo, que ha salido en el mismo programa Viagra y próstata. Perfecto. Ya es para hacérselo mirar. Y bueno, las dos que encima luego, David ha dicho... y lo que ha aparecido dibujado... Que creemos que era un personaje también de Among Us. No, sí, correcto. Nada más. Eso es, sí. Que lo de Viagra, cuando ha dicho que me tome, es la Viagra, tal, he dicho, madre. Que me rejuvenece, joder. Os estaba dando una metáfora buenísima. Sí, arreglalo ahora, sí. Digo, madre mía, macho. Digo, luego pensarán de mí que soy raro, pues normal, chico, van a pensar de ti en el gimnasio. Y en el gimnasio en cualquier lado, cojones. Pero bueno. En fin, que oye, que lo que te digo, un placer. Tenerte aquí, don David Martínez, gratos recuerdos, tu presencia, he de decir, ya lo sabes. Te tendremos por aquí, pues en no sé cuándo. No, yo creo que no va a hacer falta que lo pidas, pero si ves que nos retrasamos, tú nos mandas ahí uno, pero con montaje. Yo ya lo único que pido es montajito. Eso que moló. Vale, pues, siempre que no vale. Queráis, estoy. Y si tengo rato para el montaje, también lo hago. Prometido. Muy bien, sí me gusta. Oye, Lazarín, un placer como siempre. Igualmente. La semana que viene aquí estamos. Eso es. Para, ojo, despedida de año. Wow. Que sigue junto. Donkey Kong, tres cuartos de lo mismo, con muy nuestro bien, querido Akal. ¿Qué te iba a contar ya, tío? Vamos a descorchar champán o sidra o algo así en plan fin de año. Sí, ¿no? Yo es que no bebo, tío. Yo no bebo tampoco. Bueno, champín para Donkey Kong. Tío. En fin, muy bien. Nada, que se beba mi ración, la del vecino, la del invitado y, lo que haga y la de los efectivamente. No, hombre, no, joder, ni que estuviera... Ni que fuera un borracho, claro, efectivamente. Ni que bebiera a menudo ni nada, hombre, por favor. No, yo en ocasiones especiales solo, tío. Claro. ¿Qué eso más es especial que el Hadouken rojo? Por eso lo hago. Es. Está bonito, claro. Está bonito. En fin. Uh-huh. Oye, que lo he dicho, que nos enrollamos. Eso es. Hasta la semana que viene. Venga, chao. Adiós. Adiós.